Hola amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Saludarles en este día sábado con mucho frío, aunque mis invitados parece que vienen llegando de Brasil, porque los veo aquí. Tienen que haber estado anoche en el partido, con de Chile-Brasil. ¿Cómo llegaron tan acalorados? Bueno, saludar a todos los amigos que a esta hora están en nuestra sintonía. Un saludo para todos, especialmente también para ustedes, amigos que nos están viendo en alguna plataforma, en Facebook Live, por ahí, en todo. A todos los saludamos a esta hora de la noche. Nos pueden escribir, ¿ya? Nos pueden hacer las consultas al más 56-722-8430-22. Ese es un WhatsApp para que usted nos haga las preguntas, le haga las preguntas a nuestro invitado. Puede llamar inclusive a ese mismo número, 722-8430-22, o nos puede hacer las consultas a través de nuestro Facebook, para que todos los amigos que están a través de Facebook viéndonos en este programa. Queremos saludarlos a todos, a quienes nos ven aquí en Pichilemu por Cablenet, y también saludar a todos los amigos que nos ven en cualquier parte de Chile y el mundo a través de Facebook. Y de internet, por supuesto, vivo.pichilemutv.org, para todos los amigos que nos están viendo y nos quieren ver en cualquier lugar del mundo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un programa bien misceláneo, vamos a hablar de todo, porque vienen con unas ganas de hablar, pero tremendas. ¿Eh? De hecho, yo les dije, bueno, vamos a hablar de la constituyente, y eso nomás me dijeron. Bueno, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de las encuestas presidenciales. Vamos a hablar de todo. Vamos a empezar, en primer lugar, saludándolos a estos dos amigos que ya son parte del programa, son parte del canal, ¿ya? Y que se han hecho famosos, porque creo que les piden autógrafo y todo eso en la calle. ¿Ah? Hasta ahí no. Bueno, saludamos a Jorge Galás. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches a la gente. Vamos a hablar de todo, que eso es lo fundamental, y aquí poder interactuar con ustedes y todo el power para esta conversación. Así que eso. Bien, y vamos a saludar también al rey de la noche, porque tiene un live en la noche y todo el mundo ahí opina. Álvaro Álvarez, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Fabricio, ¿qué tal? Gusto saludarte, saludar también a todos los televidentes, Facebook videntes, quienes también nos van a ver en YouTube, porque, oye, salimos por muchas plataformas. Muchas plataformas, ¿no? En CableNet, saludo a todas mis tías que me están viendo contratar en CableNet, solamente para verme a mí. Y la verdad, la cosa es que estamos tremendamente felices de estar aquí. Venimos con harta gana, vamos a hacer un programa extendido hasta como las 3 de la mañana, hasta que aparezcan los concejales. Que quedamos pendientes esa vez. No, y la gente, fíjate que nos estaba viendo a las 2 de la mañana. Oye, pero de verdad, nos acompañaron hasta las 2 de la mañana y nosotros estuvimos acá y no, súper felices. Y de allí que no hemos estado acá, así que creo, Fabricio, que hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Agua por el puente, como dicen. Que hablar el día de hoy. Exactamente. Mucha agua ha pasado sobre. O bajo el puente, bajo el puente, en este caso. Así es. Bueno, y una de esas aguas fue el partido de anoche. Usted viene llegando a Brasil, porque los veo en camisa, pero como si todo no, aquí no fuera... No, no tengo esos presupuestos para ir a Brasil, o sea, así que... Debe ser la edad, ¿no? Sí. Usted... No, no, no. Dicen que en Chile no pueden entrar extranjeros. Entonces yo no sé si los que entran es porque son chilenos, pero con acento extranjero, con carnet extranjero, con virus extranjero, con todo. La verdad es que uno hay cosas que no entiende, pero la verdad es que yo creo que es la edad, tal como dice Jorge. Nosotros somos chiquillos, somos remotivados, ex deportista de élite. Jorgito es un deportista de élite, no, ya lo hemos no visto tanto, ahí haciendo tampoco. Cosas. Jorgito sale a trotar, sí, no, pero Jorgito, usted lo puede ver aquí, pero el hombre le pone bueno al deporte. No, yo me dice, motívate, pero ahí estamos. Es que a ver, todos tenemos nuestros tiempos. Hoy día nadie tiene tiempo para hacer actividad deportiva por el trabajo, por estudio de posgrado, etcétera. Pero igual es importante darse un tiempito independiente, después de las 8:30, poder ir a trotar por la playa, no hay nadie sincero, después. Yo para el deporte, para hacer ejercicio, soy pero un tronco. A ver, Jorge, ¿qué haces tú, por ejemplo? ¿Tú sales a trotar en la mañana? No, en la noche. Cuando llego del trabajo, ¿ya? Salgo a trotar por acá. ¿Y qué trabajas? ¿Por qué trabajas hasta tan tarde? ¿Qué no, yo trabajo en Navidad. Yo trabajo trabajo hace 3 años en Navidad. ¿Viajas todos los días? Sí, ahora sí viajo todos los días.
Ahora por la cuarentena que hay en Navidad, ¿ya? Estoy trabajando acá desde mi casa. ¿Por teletrabajo? Teletrabajo, sí. Ya, yeah. Ok. ¿En algún momento hacía el ejercicio ahí caminando desde Navidad y todo hecho? Porque no hay locomoción, nada ahí. Pero igual uno conoce mucha gente, eso es importante. Ahí hay una labor tremenda para quienes sean autoridad en algún momento, principalmente algún core o no sé cómo lo harán. Pero los cores... El transporte entre Navidad y Litoche. Y también paredones, sí, en la provincia hay un problema importante con el transporte. Yo tengo entendido que hay una micro que sale. No, ahora no. No, porque había una que salía de Navidad hasta Santa Cruz. Pero esa era una micro comercial, no voy a decir el nombre, por el auspicio en este caso. ¿Qué? ¿Salía una vez? Sí, a las 7:30. Salía en la mañana y después volvía a la tarde. Pero y en algún momento también hubo alguna micro que era así como que era subvencionada también. Es que estas micros subvencionadas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Sí. Gracias al Transporte. Pero uno de los problemas que existe en la provincia, que somos una provincia olvidada, es el punto. No hay injerencia en este caso. Somos el patio trasero de la sector. Eso ya lo hemos dicho cuántas veces. O sea, el transporte, el tema de internet es un tema, como lo conversaba la semana antes pasado todavía. Trabaja la gobernación y incluso él tenía estadísticas con respecto a esta situación. Sí. Sí, no, y lo otro es que, claro, también está el tema de la locomoción entre Paredones y Bucalemu, o sea, entre Paredones y Pichilemu, a pesar de que hay recorridos, yo no sé si estarán los recorridos, había un recorrido de Curicó o de Talca, algo así, de Talca a Pichilemu y de Curicó a Pichilemu, y había uno de Talca también que venía, yo no sé si estarán funcionando en estos días, porque está funcionando también muy poco la es por la pandemia también, ¿no? La locomoción. El tráfico, el transporte está funcionando de manera parcelada por la demanda, por la poca demanda. ¿Por eso tuviste que comprarte un auto para irte a Navidad, verdad? Sí. No, una. Me gusta andar en bicicleta, fíjate. No, pero ¿qué te va a Navidad? Me voy en bus y luego posteriormente un amigo que trabaja en Navidad. Ay, ¿Te vas a dedo? No, a dedo no. No, es peligroso hoy día en este momento. Es muy peligroso que te lleve cualquier persona, así que... No, me voy con un amigo. Si no existiera un amigo, tendría que irse a dedo. Claro. Sí, pues no, es complicado. Es que yo llevo 3 años ya, entonces ya conozco el ¿cómo se llama? El recorrido. Pero ¿y no puedo? ¿Y aquí en la municipalidad hay alcalde nuevo? A lo mejor ahí... ¿Ah? No, yo no busco eso para nada. Vamos a hablar de muchos temas el día de hoy. No quiero que después... Ya, ¿qué pasó con Chile anoche? Empecemos con eso. ¿Qué? Algunos dicen que jugó bien, que fue espectacular el partido, no, pero perdimos. O sea, al final perdimos. De verdad, es que yo no soy, primero que todo... Pelotero. Perdieron, obviamente, pudieron haber empatado el partido. Porque Brasil igual no jugó bien. Que expulsaron a Gabriel Jesús, parece, ¿eh? Sí. Después de como el minuto 3 del segundo tiempo, y Chile tuvo la opción de igualar. Sí, pero Chile no hizo nada de igualar. Chile... Es que falta... ¿Quién falta? Sí, faltó Alexis Sánchez. La verdad, las cosas que este análisis del fútbol es bien entretenido, porque es donde uno no se maneja mucho. Bueno, para pero mí, igual, pero para... como hincha, sí, yo creo que fue penal. Yo creo que fue penal lo de Charles Aránguiz, que hubo un toquecito atrás y era penal. Pero también siento que Brasil jugó con mucho miedo. Yo creo que más eso... que miedo, jugó con tranquilidad. Yo creo que Brasil tranquilidad, juega siempre, Brasil juega siempre local, igual con cualquier equipo. Si al final cuando le meten un gol, se mueve un poco más y empata. Y cuando juega, por ejemplo, con Chile ayer, yo lo vi que jugó con uno menos y jugaba tranquilo, no se desesperaban. Además que Chile no hizo nada. Y no se notó. Es que Chile durante la... Es que yo no vi la Copa América, no me... Muy mala, muy mala la Copa América. No me... Sí. Bueno, destruí la Copa. Benetton. Yo rescato a Benetton, no solamente porque... vino a reemplazar a Alexis, sino que también porque siento que le da un aire de renovación ya a esta generación, incluso no de recambio, ya, sino que solamente darle un nuevo aire, darle quizá a lo mejor un nuevo... algo en que fijarse, un poco de esperanza. Yo creo que Brereton tenía eso, de que hacía tiempo que no nos emocionábamos con alguien, con unos jugadores, salvo las indisciplinas que uno en realidad las ve constantemente. Pero se vieron indisciplina esta vez, se vieron mucha indisciplina, pero no hicieron nada, no hubo un castigo severo. Y obviamente fue lamentable, es que claro, cuando el peluquero Arturo Vidal entró y... Ahí es porque ya estamos acostumbrados a eso. O sea, estamos acostumbrados a la indisciplina, entonces que, ya para qué si lo tal alguna y también más. Quien tiene poder, pues entonces te das cuenta que Arturo Vidal tiene un poder importante en la selección para mal, en este caso.
porque no respetó las normativas y también las restricciones que establece la Conmebol. Y creyendo la versión oficial de que eran peluqueros. Capaz que hubiesen sido otra cosa. Capaz que hubiesen sido la... No, hay mucho que sentido y de verdad que... Pero a líneas generales Chile no hizo una buena Copa América. No. Yo vi algunos partidos, particularmente con Bolivia, y no me gustó. O sea, con Bolivia, con Paraguay, o sea... No jugaron a nada, realmente. Sintieron, en este caso, se sintió el pecho frío de muy la malo. Selección. Sí. El pecho frío. Fue la despedida de la generación dorada. Yo eso sí lo creo, creo que ya los chicos están... Bueno, yo creo que el entrenador además es pésimo. Yo creo que últimamente Chile ha tenido un muy mal ojo para elegir entrenadores. Yo creo que el Rueda no robó nada. y este Lasarte, bueno, alguien dijo que la Cato no hizo nada. Había sido entrenador de la Católica, creo. De la Universidad Chile. Y la Católica también. Un equipo chico aquí. No, me van a funar. Ya, ese fue el análisis del fútbol. Amigos. Bueno, nos venimos. Mañana es una fecha muy importante. Sí. Porque mañana va a darse el inicio a lo que es la Convención Constitucional. Esta nueva organización, que va a tener la misión de hacer la nueva constitución de nuestro país. Sí. Esta constitución que esperamos todos los chilenos que sea realmente diferente a la constitución del año 1980. De todas, en este caso. O de todas. Es que aquí hay que hacer un hincapié en algo importante, que por primera vez en la historia del país la constitución va a ser redactada por los movimientos sociales y gente de base. Durante mucho tiempo nunca existió eso en la Constitución de 1833, en la 1925 y la de 1980. La élite, en este caso la élite política, siempre secuestró este proceso y por ende hacían una Constitución acorde a sus intereses. ¿Y hoy día no está secuestrada esto? No, yo creo que existe una diversidad de voces, por ejemplo la Lista del Pueblo, los no neutrales también. También están los partidos políticos, pero... Es una minoría. Por ejemplo, la derecha tiene 37 constituyentes, que no le alcanza para transar en este caso. Pero tienen trampar. Varios independientes camuflados. Puede ser también, pero existe. Lo que pasa es que ahí más o menos tenemos 11 o 12 personas que van a conversar. Eso, ese es el punto. Ese que son estos independientes van a transar, no neutrales. Van a llegar a acuerdos. Y ahí ellos van con esa idea. Ahora, yo creo que ver la convención constituyente como una forma partidista, a lo cual nosotros estamos acostumbrados a verlos como conglomerados, creo que es un error, ¿ya? La convención no tiene esa función en este momento, no pasa a ser un órgano político que hable sobre políticas públicas actuales, al contrario, o sea, ellos tienen que juntarse a tomar decisiones, a dialogar. Yo concuerdo con el análisis que hace Mirna Schindler porque... Acá, de hecho, no va a ser una cosa de oye, paz, amor, buena onda. No, la convención va a ser una cosa bien complicada, bien confrontacional. Aquí, en realidad, de hecho, ya lo habíamos visto porque, a ver, yo primero que todo, mañana es 4 de julio. Entonces, al presidente de la República, que él era el encargado de llamar a esto, se le ocurrió la brillante idea de decir, vamos a citar a esta primera sesión, porque es día domingo, además. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que van a trabajar los domingos, qué bueno que ojalá los diputados y senadores hicieran lo mismo. Pero es un simbolismo en este caso. Pero el punto está en que, ¿qué representa ese simbolismo? Porque él dice, es que vamos a conmemorar el primer Congreso Nacional. Y eso que se dio el 4 de julio del año 1811. Sí. Entonces la pregunta es, ¿querer hacer ver que la convención es lo mismo que un Congreso está completamente equivocado? ¿Ya? El contexto incluso es completamente erróneo. De hecho... Es como mal presagiar, porque recuerden qué pasó con ese congreso, que finalmente se le va a hacer un golpe y van a destituirlos a todos, es decir, chao, váyanse para la casa. Y ahí después donde viene el gobierno de Carrera. Entonces, creo que fue una mala forma de presentar a la convención. Ahora, del gobierno, uno no se espera absolutamente nada. Yo creo que... El gobierno está agonizando. El tema comunicacional que ellos tienen de este segundo piso de la moneda... No alcanza a dimensionar, no entiende las dimensiones históricas en donde ellos están metidos. Entonces, tienen a este secretario que además tiene que hacer el nexo y que cuando parte de los integrantes de la convención constituyente le piden, oye, es que vamos a iniciar con un rito mapuche o un rito, y él de lleno así, no, es que esto no es así. Entonces, la pregunta es,
Oye, si esto en realidad está secuestrado o no secuestrado, o sea, fíjate, había gente que presionó y dijo, no voy a ir mañana entonces. Y no voy a ir, y de hecho se necesitaron marchas para mañana, se van a hacer caravanas para mañana. Caravana por parte de entonces, la lista del pueblo. Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Es lógico que se meta el gobierno en esta convención? Es que ellos son los que en este caso no propusieron, sino que... ellos tenían que generar las condiciones para que esto funcionara. Nada más que eso. El punto está en que ellos quieren meterse ya y finalmente dar una forma. Y esa forma, en realidad ellos lo único que tenían que hacer, oye, instálame los dos locales donde van a funcionar, que es en este caso el Palacio de Vistía, más el Congreso Nacional, ya tienes que tenerme la comida, veme todo lo que va a ser el reglamento, que en realidad el reglamento no, sino que es como el formato que tiene que tener la convención, y nada más que eso. Eso te pega. Absolutamente nada más. De hecho, hay un documento que ya se le entregó a todos los convencionalistas y que está en todos los idiomas, ya no solamente está en español, también está en Rapa Nui, está en Mapuzungún, en los idiomas que son, para que todos lo puedan leer en su lengua materna. Y lo que busca finalmente es decir, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es la pega que tiene la convención? Y nada más que eso. Entonces son 24 páginas. Y eso es todo. Desde el inicio hasta el cierre, porque incluso sale cuál es la pregunta que se le va a hacer al plebiscito de salida, que es que si usted en este caso está de acuerdo con esta nueva constitución hecha por la convención constituyente y ahí tiene que votar apruebo o rechazo. Y eso ya está, incluso eso no es parte de los puntos finales. Yo creo. Entonces, eso está todo definido y la pregunta era, bueno, ¿y qué más tiene que hacer el gobierno? Bueno, nada más. Nada más. ¿Se va a hacer este juramento o no se va a hacer? Ay, que se le ocurrió también al presidente. Que se le ocurrió al presidente hacer un juramento que tenían que jurar. ¿Eso está bien o es algo que...? Es que depende, o sea, el representante del Estado es el presidente de la República. Por ende, la convención constitucional emana desde las lógicas del Estado, en este caso, a través del acuerdo del 14 de noviembre, que fue incluso una ley en este caso, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Por ende, en este caso, tienen que jurar ante el presidente de la República. Ahora, yo creo que el gobierno, y ahí es donde hay varios constituyentes que se pierden con esto, que en realidad quieren entrar en esta pelea con el gobierno. Y hay varios constituyentes que dicen, oye, mira, déjalo, ya déjalo, total se está dando un lujo, pero ¿cuánto queda de gobierno? Que nada. Nada, o sea, por ningún motivo y en ninguna circunstancia van a alguien a ocurrírsele decir, esta es la constitución de Piñera. A nadie se le va a ocurrir esto. Y porque la va a firmar otro presidente, así que... Y por eso que el presidente en este momento quiere tener ese cierto protagonismo de sentirse parte de, porque no se entiende finalmente que siempre fueron parte del problema. Entonces, en ese sentido, ya el caer en esta pelea chica, en realidad... No es importante tampoco. Al final después, se decide, de hecho la machi va a poder hacer sus rituales. Nosotros no, pero sí se les dio permiso para que se hagan estos rituales de otras etnias, ya de otros pueblos, de forma privada, en el mismo palacio previo a, ya, pero del punto de vista de la jerarquía religiosa que pudiese tener la machi, ya que es una jerarquía ancestral. Incluso está establecido desde la OIT, desde el artículo número 169, que todas las personas que pertenezcan a pueblos originarios pueden hacer sus rituales, su ritual, sí. En este caso. Ahora, yo les pregunto a ambos. ¿Ustedes piensan que esta nueva constitución va a empezar? ¿Así? Sí. Porque no tienen en este caso... ¿Con una hoja en blanco? Yo creo que los grupos tradicionales, en este caso, que es la derecha y que es, en este caso, la izquierda tradicional, no tienen los quórum para que permanezcan aspectos antiguos de la constitución actual, en este caso. Por eso la derecha apelaba al tercio y no les resultó. Entonces va a empezar de cero, porque hay, primero que todo, hay 48 constituyentes que pertenecen a la lista del pueblo, que es una lista que emana desde lo que es la revuelta popular, que tienen una demanda totalmente diferente a los grupos políticos partidistas que pertenecen a la élite en este caso. Por ende, ahí va a existir una confrontación y la constitución se va a comenzar desde cero. Por ejemplo, con respecto a los reconocimientos de los pueblos originarios, si Chile va a ser un Estado plurinacional o multicultural, o también
el régimen va a ser un régimen presidencialista o semipresidencialista. Ahí va a haber una discusión tremenda. También el modelo económico. ¿Qué va a ocurrir con eso? Va a haber una discusión durante un año. Y con respecto, ¿cómo se va a llegar a un consenso? No sé si a un consenso, porque la mayoría de la lista del pueblo y los no neutrales no buscan congraciar con los grupos tradicionales. Al contrario, buscan generar cambios que sean reflejados desde, claro, el 18 de octubre. Porque eso fue lo que... Por eso nació el 18 de octubre, para cambiar las cosas que estaban generando ciertas desigualdades. Sí, en ese sentido, Fabricio, a ver, es bien interesante porque uno tiene que ver la historia de las constituciones a nivel mundial. Hay una constitución que no existe, pero que de hecho, de facto, funciona, y que es en Inglaterra. Ya, de hecho, no hay una constitución escrita. Es una constitución que se llama consuetudinaria, sí, donde se da por hecho ciertas normativas y luego los reglamentos funcionan solos. No hay constitución. Entonces, yo no creo que a lo mejor lleguen los convencionales constituyentes y digan, bueno, en realidad vamos a hacer una convención consuetudinaria y no escribamos nada y dejémosla así y estemos 9 meses. No creo que sea así. Podría ser una opción. Es un tipo de constitución que sea. Ahí se va a dar la discusión. Hay otras constituciones que son minimalistas, como por ejemplo la de Estados Unidos, que tienen enmiendas. O sea, es como, ya, a ver, 10 cosas que hagamos que no tenemos que hacer, listo, pum, pum, la apuntamos y eso es todo. Entonces, yo creo que cuando uno dice, vamos a partir de dónde, yo creo que Chile, de hecho, tiene, desde el punto de vista histórico, ya un historial. Como chilenos, ¿nosotros qué haríamos? Pescaríamos la constitución actual, ya, la copiaríamos, la pegaríamos en un Word, empezaríamos a sacar lo que no nos gusta y empecemos a discutir desde ahí. Entonces, en ese sentido, ya, no se trata de decir de que vamos a hacer una hoja en blanco porque no vamos a tomar elementos de las otras constituciones que estaban. De hecho, a nadie se le ocurriría dentro de la convención constituyente decir Chile ahora va a ser una monarquía. Yo creo que a nadie se le va a ocurrir. Es que no, eso. Es que depende del contexto temporal. Entonces, obviamente eso no se va a dar, pero... Es que por esa misma razón, pues entonces, se va a empezar, cuando nosotros empezamos a decir del capítulo 1 es Chile es una república democrática, ese es el primer artículo de la Constitución. O sea, claramente que ese artículo va a estar. A nadie se le va a ocurrir, oye, sé que yo quiero que no sea una república democrática y no va a ser tema de discusión la república democrática. La forma en la cual esa república democrática se desarrolla, bajo qué modelo, y que es lo que Jorge planteaba, presidencialista, semipresidencial, eso da lo mismo, es otra cosa. Pero entonces van a haber muchos elementos que se van a recoger de las constituciones anteriores, no solamente la del 80, y a partir de eso se va a empezar a construir. Ahora, ¿qué es lo más interesante y qué es lo que va a marcar la pauta de la discusión que se va a dar durante estos 9 meses? Va a ser el cómo se va a hacer primero la elección del presidente y luego el vicepresidente de la convención. Porque de hecho tienen que estar todos absolutamente de acuerdo en cómo se va a hacer. Y para eso tienen que también acordar el reglamento. Eso, entonces, eso es súper complicado. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, que ponerse que tienen que hacer, de acuerdo allí, al tiro, inmediatamente. Y sobre todo con una presión social donde todo Chile está esperando esto. O sea, mañana desde las 9 de la mañana van a haber transmisiones simultáneas por todos lados. Todo a las 10 comienza esto y va a estar todo el día. Entonces, y allí hay un grupo, tal como dice Jorge, que ellos no vienen aquí a decir, no, ¿sabes qué? Voy a conversar con todo. No, al contrario. Dicen, oye, yo planteo esto, a mí me eligieron para esto, y bueno, si a ti no te gusta, chao. Entonces, ver o hacer ver que esto va a ser fácil, no lo va a ser fácil. ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos son los grupos que están formados dentro de los 155 constituyentes? Hay varios grupos, primero que todo. Todos no tienen la mayoría. Pero primero los grupos tradicionales, yo siempre le pongo tradicionales porque pertenecen a esta política de años. La derecha, que tiene 37 constituyentes, después la lista del apruebo, que tiene en este caso parece 25, que es la ex Concertación. Sí. El apruebo Dignidad, que tiene 28. 28. La lista del pueblo, que hizo varias listas regionales en este caso. Tiene como 27 y se suman más como 48 en este caso. Otro independiente. Sí. Se suma total de 48. ¿Y la nueva constitución que tiene 11? 11, sí. Son como 150. ¿Y más los pueblos originarios? Pueblos originarios, sí, que son 17. Que son 17. Sí. Hay una diversidad de opiniones, una diversidad de percepciones, o sea, que se van a ver en esta institución. Uno puede pensar que un año les va a ser poco para ponerse de acuerdo en una constitución, ¿no? Es que es poco. Es poco. De hecho, es poco porque... Y los tiempos no están tampoco. Y de hecho, vamos a ver en cuánto se va a hacer el reglamento. Sí.
Porque uno a lo mejor puede pensar que a lo mejor el reglamento lo van a hacer mañana y a las 11:30 van a decir, ya chiquillos, vámonos a almorzar. No, para tener el reglamento vaya a tener un mes, por lo menos. Una cosa así. Si o sea, vaya a echarte un mes solamente a hacer el reglamento. Sí, exactamente. Entonces, se imaginan que solamente para el reglamento, ya, imagínense cuando hablemos de temas, por ejemplo, de cómo se va a organizar el Estado. Es decir, si vamos a tener un sistema presidencial o vamos a comenzar a descentralizar. O sea, y si alguien se levanta y dice, oye, ¿y por qué no pensamos en lo federal mejor? O sea, va a tener un apoyo de un grupo y así te descuadra completamente todo. Y ahí viene todo después el trabajo en comisión, después el trabajo con expertos, que son las personas que lo ayudan. Luego después volver a sala, después plantear, después discutir. Y así es punto por punto. Es como el Congreso. Entonces, la Constitución que nosotros tenemos tiene ahora 16 capítulos, ¿ya? Donde el más importante, según yo, están los primeros tres, ¿ya? Donde el primero se ve cómo se organiza el Estado, el segundo es donde está el concepto de la ciudadanía, y el tercero donde tiene que ver los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿ya? Y también los derechos garantes que tiene el Estado. Y en ese capítulo, el capítulo 3, yo creo que las discusiones van a ser muy, muy, muy complejas. Si es que siguen la lógica de la Constitución actual. Es que esta Constitución, la del 80, no garantiza derechos sociales en este caso. Es una de las dificultades, es uno de los de las no debilidades, sino cómo se pensó en este caso. Obviamente destacando el Estado subsidiario, también obviando algunos derechos sociales como del agua, como el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. No existen en la actual Constitución. Entonces, obviamente eso van a intentar establecer esos derechos, plasmarlo en esta nueva carta fundamental. Según Pedro Mujica plantea esos aspectos. Primero que el reconocimiento a los pueblos originarios, también la forma del Estado, también el rol que tiene el mercado, que es un mercado en este caso, que es un Estado subsidiario o un Estado social benefactor. Ahí va a haber una discusión también en eso. También los recursos naturales, de qué va a ser propiedad del Estado o va a ser propiedad de los privados. Ahí va a haber una discusión, o sea, bien detallada. Va a ser una discusión tremenda. Tremenda, sí. Y yo creo que el mapa lo va a dar, vuelvo a insistir, la Constitución que hay actual vigente. Yo creo que ese va a ser el mapa. Es decir, vamos a ir viendo casi capítulos muy similares. Lo que se va a cambiar es el contenido, porque de hecho el cómo está ordenado jurídicamente hoy en día nuestra Constitución es una Constitución que es entendible. Ahora, claramente que no tiene ningún derecho garantizado y tiene un montón de falencias que son las que hoy en día nos tienen mal como sistema. Pero jurídicamente es una Constitución que no es ni muy larga, tampoco muy corta, ¿ya? Y los capítulos más importantes son los primeros. Después hay otros capítulos que tienen que ver con los funcionamientos de las instituciones y que, ojo, esos van a ser todos, pero capítulo a muerte, porque cuando se hable sobre, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, cuando pensemos hablar sobre el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Eso es un punto importante, Fabricio. Y ahí va a ser la pregunta de sobre qué vamos a querer, si esta Constitución sea modificada, por ejemplo, por el Congreso, y qué tipo de Congreso, unicameral, bicameral. Sí, no. ¿Quiénes lo van a componer? O sea, podemos decir que puede haber un cambio tan grande que todo lo que tenemos en este momento puede sufrir una modificación tremenda de lo que tenemos ahora, ¿no? Yo sí. Yo creo que sí. Desde lo que lee también. Si en la Constitución tú dices que la mayoría de edad es a los 16 años, o sea, el cambio que se produce es tremendo. Claro. O sea, la cantidad de chiquillos que tienen 16 años y que tú los puedes llevar a las urnas, o sea, es que te cambian completa y absolutamente todo el panorama. O sea, si ahora somos 14.900.000 los que votamos, van a ser 18 millones al tiro. Y si van a votar también. Por lo menos. Sí, es que claro, sí. Van a ser votantes, pero vamos a ver pero si van a votar. Pero la diferencia es que en los chicos que tienen hay entre motivación. 16 a los 20 años hay mucha más motivación que, por ejemplo, los que están entre los 20 y los 30. Que ese es el electorado que finalmente no va a votar. Pero si tú le preguntas a un niño de 16 años que en realidad hoy en día tiene responsabilidad penal, entonces la pregunta si tengo responsabilidad penal, en este caso electoral, ¿por qué no tengo responsabilidad electoral también? Pues. Y gracias a ello estamos haciendo esta, sí, claramente. Esta nueva constitución. Gracias aquí a los niños de 16 años. O sea, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, los estudiantes siempre han tomado la iniciativa de los cambios estructurales, sí. Porque este es un cambio estructural que va a trascender durante mucho tiempo, porque después de la vigencia de esta nueva carta fundamental, que es la Constitución Política, va a existir por lo menos un trance de 10 a 15 años donde se van a ver los resultados de este proceso. No va a ser de la noche a la mañana, sino que claro, va a ser un momento muy extenso a nivel temporal. Y otro punto que quiero destacar es el Tribunal Constitucional.
ahí va a estar bien peleado, porque la derecha no quiere perder ese teje que es de ellos sagrado, porque el Tribunal Constitucional funciona como un cuarto poder del Estado antimayoritario. Funciona solamente para una minoría del Congreso. Obviamente cuando se han trascendido, por ejemplo, el aborto terapéutico, los mismos de siempre van al Tribunal Constitucional y establece una... Ustedes que son historiadores, ¿el ¿sí? Tribunal Constitucional ha existido siempre o aparece con la Constitución del 80? De ahí aparece. Parece que lo contrario. No es único, hay en otros países, en otro sí, país, hay tribunales constitucionales, sobre todo en América Latina. Es para establecer que el parámetro es constitucional. Pero el Tribunal Constitucional está sobre todo, ¿no? Hoy día sí. Está sobre el gobierno, está sobre el Congreso, está sobre todo. Entonces, lo que pasa es que, tal como lo plantea Jorge, es un cuarto poder del Estado, pero hay que... A ver, la verdad de las cosas es que muy pocas veces había tenido relevancia el Tribunal Constitucional, porque el Congreso actuaba de tal forma que jugaban siempre dentro de la misma cancha. Se podían pelotear uno para otro lado, pero siempre jugaban en la misma cancha. Entonces, en algún momento, la sociedad empezó a poner temas que eran muy complejos, como por ejemplo temas valóricos como el aborto. Entonces, allí es donde sacan la pelota de esa cancha, y entonces, para evitar y para frenar cualquier otra situación que vaya hacia allá, ahí está el tribunal. Entonces, eso es un as bajo la manga, porque cuando se hizo ya esta constitución, está hecha de forma que genere propiamente anticuerpos. ¿Qué significa eso? Que la misma clase política defienda la constitución, y que cuando ya estos anticuerpos se han derrotado, es decir, ya no hay clase política que defienda esto, existe esta otra instancia que finalmente lo resetea todo. Porque yo puedo tener una ley que sea, por ejemplo, libre de aborto, pero si el Tribunal Constitucional me dice, bueno, en el artículo de la Constitución me dice que está el derecho a la vida, bueno, hasta ahí llegó todo. Entonces, tiene un poder absoluto. O sea, ¿se puede eliminar el Tribunal Constitucional? Para mí que lo eliminan. Es verdad. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que cada país pone las normas y pone las instituciones. Por eso cuando alguien pudiese pensar, a ver, pero es que mira, nosotros siempre hemos tenido un Congreso bicameral. Ya, siempre hemos tenido... Y la verdad las cosas que no es efectivo. Así. No es efectivo. Entonces, no hay que entender que lo que está ya finalmente lo tengamos que seguir replicando. Si hay instituciones que nosotros vemos que no funcionan y hay otras que son necesarias, hay que incorporarlas. Ahora, la pregunta está, y allí es donde los constituyentes van a tener una tarea muy, muy importante. ¿Hasta qué grado yo voy a normar dentro de la Constitución para que finalmente me genere después leyes ya que vayan a la normativa legal? Y leyes que beneficien, primero que todo, leyes que sintonicen con la ciudadanía. Ese es el punto, que los estamentos institucionales, en este caso, o documentos jurídico-políticos, como el caso de la Constitución, generen una apatía y generen un acercamiento con la ciudadanía, con las demandas de la gente, que no se alejen o que no busquen intereses personales para beneficiar a los mismos de siempre, que es lo que ha sido las tres constituciones que han existido y que han perdurado durante muchos años, y que también han generado un cambio en la sociedad. Por ejemplo, la Constitución del 80 ha generado a una sociedad individualista, competitiva, enfocada en lo económico, enfocada en el sujeto como un eje de consumo, no como un eje ciudadano. Incluso Salazar lo plantea en esos márgenes. Entonces la Constitución de ahora plantea eso, busca ese modelo de sociedad. O sea, humanizar. Humanizar, exactamente. Exacto. Y eso. Y no tener a la persona como un número. Exacto, una persona más. Como un aporte al país. Claro. Y eso es bien importante mencionarlo, que no es algo loco. No es que aquí a un par de hippies se le ocurrió que esto. No. De hecho, el camino que Chile había estado tomando. A ver, Chile tiene varios puntos de inflexión a lo largo de su historia. Sí. Y dentro de esos puntos de inflexión había uno que ya había sido luego desechado. Y por eso que cuando nosotros hablamos de parlamentarismo y hay gente que me dice, oye, sí que me gusta el sistema parlamentario. Cuando hoy en día tenemos ya un parlamento que es el que está peor evaluado, absolutamente me peor evaluado. Un Senado que no sirve. Entonces. Y que la historia nos dice que el parlamentarismo no funcionó. De hecho, la peor etapa de la historia de Chile es el periodo parlamentario entre el año 1899 y el año 1925. Es, pero por lejos la peor historia, ya que nosotros podemos contar no solamente como profes, sino que como historiadores, porque vemos solamente una oligarquía que
se juntaba simplemente casi a decidir, viendo los caballos, qué hacer. Claro. Entonces, y no es una caricatura, finalmente, es algo real. Y cuando el presidente Balmaceda hace su testamento y dice, oye, ¿sabes qué? Esto va a ser esto, ¿ya? Y finalmente después absolutamente todo ocurre tal como él lo plantea. Entonces, Chile se pierde. Ese era el momento de Chile para poder dar ese salto tremendo desde lo que era la nacionalización del salitre, que era lo que estaba buscando el presidente Balmaceda, y que luego finalmente la clase oligárquica comprada, ya también por los dineros del salitre, finalmente secuestra este congreso, y que es más, cuando no pueden hacer cambio, finalmente llegan a una guerra civil. O sea, que alguien me diga, no, es que el parlamentarismo, que tener parlamentarios, no, para nada, de hecho no es una opción viable. Ahora, vamos a volver a una constitución presidencialista, como por ejemplo del año 1833, cuando, no sé, Manuel Montt sacaba a los militares a la calle porque están haciendo protestas contra él. Y que venga, si los tengo que... Pero son contextos totalmente diferentes, y es que es el punto. Es que generalmente los cambios constitucionales corresponden a crisis políticas y sociales. Todo. Eso, y en todos los países ocurre. Cuando hay un desgaste de las democracias, obviamente existen movimientos sociales que buscan visualizar esa problemática, esa desigualdad, a través también de la violencia. La violencia es un medio para que las oligarquías tomen cuenta que el país no es de ellos, sino que el país es de todos. Por eso se le olvida rapidito. Pero igual, o sea, se le olvida rapidito. Porque es importante lo que dice Jorge, porque ninguna constitución, por favor, anótenlo ahí como apunte, ninguna constitución en el mundo ha sido cambiado porque todo estaba funcionando bien. Todo está funcionando. O sea, de hecho, una de las constituciones más participativas es la que hizo Finlandia en el año 2008. Y en esa constitución es porque en realidad tenían mucho rezago de lo que era el sistema monárquico en Finlandia, donde después se habían separado de Dinamarca. Entonces, la pregunta era, ¿cómo finalmente nosotros como finlandeses nos ponemos de acuerdo para finalmente modernizarnos, ya desde el punto de vista político y la participación completa? Y ellos armaron una constitución hace cuánto, o sea, no es mucho año atrás. Entonces, alguien piensa y dice, no, es que estos cambios constitucionales es una cosa de ahora, nomás es que se le ocurre. Bueno, sin contar el caso Bolivia, que en realidad tiene más constituciones que todos los otros países latinos del mundo. Y que hay un problema también. Entonces, un problema, y que claro, tiene un problema histórico con eso. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a resolver cómo es el contexto que tiene Chile hoy en día? Yo creo que cuando uno ve, tal como ustedes lo mencionaban, este abanico de representantes que hay en la Convención Constituyente, creo que es la copia más fiel que en algún momento país, en este caso, se ha dado del país. Es el punto. Yo creo que es lo más fiel que se ha dado. O sea, cuando veíamos esta representatividad de la derecha casi con un porcentaje de 50, 60%, uno decía, de verdad, lo siento que ese sea el país donde vivo. Exactamente, en el Congreso se ve eso. O sea, cuando tú te preguntas que todo el Congreso pertenece a dos universidades, a tres colegios, y estudiaron en el extranjero, este país de dónde viene, un país desarrollado o algo por el estilo, y no se empapan en este caso de las demandas de la gente, al contrario, se encierran en su oficina en el Congreso y vienen una vez cada 3 o 4 meses cuando está la semana distrital. Eso es todo, se sacan una foto, cortan la cita y chao, hasta luego. Así que, y eso es la falta de empatía por parte de las autoridades legislativas. No, y yo creo que, o sea, Chile debe tener un congreso unicameral. El congreso chileno es una burbuja. Todos los congresos. En realidad el congreso chileno, yo lo que creo, más que una burbuja, creo que simplemente es una representación de interés económico. Económico, ya, sí. Yo creo que ahí simplemente está el que en algún momento tuvo como financiarse su campaña, vamos a decir de dónde, da lo mismo, ya sea de privado, incluso de estatal, es donde ya hemos sabido cómo se financian. Pero finalmente es un conglomerado que lo que hace primero es, bueno, nos vamos a asegurar primero nosotros, mi empresa, lo que yo tenga, y luego de eso vamos a ver cómo se pegan los coletazos. Porque recuerda cuando se vio todo este tema, por ejemplo, de la gratuidad en la educación, o cuando se terminó al final el lucro, o sea, ¿cuántos de ellos tenían, de los congresistas, intereses, ya acciones o intereses, sí, en ellos? O sea, más de un tercio tiene colegios. Colegios. O sea, no es que trabajen, no es que su señora sea profesora. Tienen una participación. No, tienen colegio, tienen universidad, entonces, y así suma y sigue. Entonces, cuando uno comienza a preguntar, bueno, ¿por qué hace un par de meses atrás, cuando estaban hablando sobre el derecho del agua, y de que tiene que ser un bien de uso público, ya? La mayoría votaron en contra. Para todo. ¿Por qué votan en contra? Porque tienen porque también intereses. Tienen entonces, claro, y ahí es donde uno le pregunta, bueno, si yo tomo a todo Chile y le pregunto,
La verdad es que el mapa es completamente distinto. Entonces, yo creo que la convención es distinta y tiene muchos representantes por eso, porque creo que es la fotografía más real. No creo que sea la fotografía ideal. Pero es la que obviamente, por primera vez, la gente está en un puesto de poder. Ese es el punto. Sí, porque claro. Todos estos puestos de poder nunca pertenecieron a la gente. Mal, no me gusta el concepto común y corriente, pero lo voy a tomar acaso. De la gente común y corriente que participe en toma de decisiones, que tengan injerencia a futuro en un documento como en este caso una constitución o un reglamento, etcétera. Sí, y ahí hay una diferencia porque si lo hubiésemos tomado como por ejemplo una asamblea constituyente, desde las bases van saliendo y ahí todos los chilenos tenemos las mismas posibilidades de llegar a una asamblea constituyente. Y esa es la discusión entre constituyente o constitucional. Exacto, porque en cambio ya de todas formas para ser un convencionista constituyente tuviste que pagarte una campaña, tuviste que hacer un recorrido, ya que fue incluso también con mucho marketing, con mucho de llegar al territorio. Pero en cambio, si hubiese sido a través de asambleas, ya desde Cabildo y después ir subiendo, representando, hasta, claro, llegar a esta instancia final, hubiese sido muchísimo más representativo, mucho más largo, ¿ya? Pero también eso que hace que finalmente los conglomerados políticos, lo más probable es que no hubiesen tenido casi nada de representatividad en ello. Pero sí, cada uno de nosotros hubiésemos tenido la misma posibilidad de poder llegar ahí. Ahora le hago una consulta. Hay un acuerdo. Un acuerdo nacional que se llamó el Acuerdo por la Paz y todo la nueva constitución. Que fue el 14 de noviembre. El 14 de noviembre. ¿Ese acuerdo ustedes creen que lo van a respetar los constituyentes? Yo creo que depende. Yo creo que la lista del pueblo, las personas que no estuvieron, que no pertenecen a los partidos políticos, porque ese acuerdo fue por los partidos políticos comandados por el presidente de la República, porque si no, Chile hubiese quedado la manzaca. Entonces, los partidos políticos... O sea, ese acuerdo más que nada lo hicieron para que se calmara, exacto, para bajar las revoluciones. Entonces, desde la UDI con Van Rysselberghen, con esa cara de... Me encanta esa cara. Esa cara de meme. Obviamente con una cara de magre en este caso, hasta el Partido Comunes, en donde estaba Karina Oliva, si no me equivoco bien, en esa, y Gabriel Boric, todos los espectros políticos, a excepción del Partido Comunista y Humanista. Tuvieron sus razones, obviamente. Pero ese acuerdo lo que quiso es entregar estabilidad política al momento. Sí, lo ¿Pero ustedes creen que se va a El acuerdo fue un extintor. Es un extintor. Un extintor nomás. Es que depende también de la lista del pueblo. Porque hay muchas voces que son más radicales en este caso. Son muy, no radicales, sino que ahora, son muy extremas. Y también eso, los yo voy mañana, una de las primeras discusiones que van a tener es: ¿se respeta este acuerdo o no se respeta el acuerdo? Yo creo que hay algo más interesante de eso, ¿ya? Y que en el documento que se le entregó a cada constituyente lo dejó súper clarito. No me acuerdo el punto, pero lo deja súper clarito. Que ellos están hechos para hacer la constitución. Eso. Y por ningún motivo, ¿ya? Ellos constituyen un reglamento legal jurídico ahora. ¿Qué significa eso? Significa de que ellos no pueden sublevarse y decir: desde este momento el Congreso se cierra y nosotros sesionamos. Eso no se puede hacer, ¿ya? No pueden tener un poder paralelo, sino que solamente ellos están mandatados para tal. Entonces, ¿y por qué lo dicen? Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, ocurrió. Está ese miedo bajo esa presión que tú planteas, Fabricio, de decir, si la presión, la efervescencia de la calle le da poder a la convención, perfectamente ellos pueden comenzar a tener gobernabilidad. Ahora, lo dejan sumamente claro y ahí hay leyes metidas y hay sanción y todo lo demás. O sea, desde el punto de vista jurídico-legal, esta es la cancha. Ahora, lo que se hace en la convención es solamente redactar la constitución, no meterse en asuntos políticos de otros poderes del Estado. O sea, con ese acuerdo ya no puede nadie arrancarse con los tarros. Exactamente. Es el punto. Y tampoco puede hacer estos llamados a la ciudadanía. Pero van a existir personas que lo van a hacer. O sea, pueden salir a marchar, como por ejemplo lo van a hacer mañana, y otros que van a salir en caravana ya a dejarlo, otros que van a hacer sus rituales. Pero yo creo que también, mañana van a haber problemas, Santiago. O sea, sí, de hecho ya hoy en Cuba, hoy y ayer también, y todos los viernes. Entonces, pero el tema está en que yo conociendo, o también un poco jugándosela por la idiosincrasia que tiene el chileno igual se cansa. Se estresa también de ver esta situación tan caótica de desorden. De hecho, una de las cosas que el chileno, desde su historia,
ha transado siempre, es parte de su libertad a cambio de orden. Siempre. Y siempre. Entonces, ¿por qué razón? Porque uno puede ver que hay ciertos atisbos desde las revoluciones liberales que se hicieron, pero el gran grueso de la gente en realidad tampoco le hace mucho sentido. Entonces hoy en día no solo estamos hablando de la convención constituyente, pero a varios de los televidentes como, ya ok, que hablan bonito estos chiquillos, pero mañana yo sigo trabajando igual y en realidad yo voy a poner el canal del fútbol porque voy a seguir viendo fútbol, la Copa América y la verdad es que lo que pasa en Santiago o la Eurocopa, que es mejor fútbol, no, me da lo mismo porque tengo que seguir haciendo, a mí no me llega esto. Y es un poco lo que también la derecha argumentaba, diciendo de que esta constitución no te va a resolver ningún problema, entonces ¿para qué la vamos a cambiar? Entonces allí es donde vamos a tener estos delegados, es decir, ya ok, ya yo voté, le dimos el voto a esta persona y ellos se la van a tener que jugar. Creo que la convención ya va a trabajar de la forma muy compleja que va a ser a través de sus discusiones, pero tampoco creo que van a hacer un llamado a que la gente salga o que haga presiones o cosas así como para desestabilizarlo. Lo que sí va puede ser muy complejo es que finalmente hayan cosas ya que dentro del petitorio del 18 de octubre no estén incorporadas, como por ejemplo el tema de las pensiones, el derecho del agua, ya el tema de educación, el tema de salud, y que si queda algo de eso afuera, creo que no será perdón. Sí. Y ahí tiene que ver también con un concepto importante de ley, de dos tipos de leyes, ley orgánica constitucional, que son leyes hipermayoría en este caso, y leyes simples, que ahí va a haber una discusión también. Sí. Y lo otro es que según tengo entendido, esta constitución tampoco puede cambiar los acuerdos internacionales momento. No, y tampoco lo van a hacer. No. Es decir, hay los acuerdos que no tenemos un acuerdo así como bien tirado las mechas. Ahora, donde está más complejo ahí el tema es que los acuerdos internacionales que Chile firma tienen varios convenios, por ejemplo, desde el punto de vista del medio ambiente, que chocan, por ejemplo, con el tema de los derechos de agua. Ahora, que hoy en día se hayan hecho los locos desde el Congreso, pero da lo mismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, desde la convención incluso que tiene la Organización de Naciones Unidas con respecto a los pueblos originarios, que tampoco los pescan mucho. Entonces, el tema de la infancia y la niñez, que parece que tampoco los pescan mucho porque aquí hoy en día en Chile los niños no son sujetos de derecho, ¿ya? Entonces, en ese sentido es súper importante el cómo la Constitución va a amarrar eso. Y allí es donde hay un grupo de constitucionalistas que ellos dicen, no, si esto no hay que tocarlo porque eso hay que dejarlo como ley. El punto es que cuando uno lo deja como ley, queda a merced del Congreso. En cambio, cuando está en la Constitución, eso se tiene que reglamentar sí o sí. Por eso que temas como, por ejemplo, la niñez, el tema de los pueblos originarios, el tema de las pensiones, el tema de educación, el tema de salud, el agua, son temas tan delicados que tienen que estar sí o sí en la Constitución porque tienen que ser derechos garantizados. Y es allí donde viene este cambio completo, desde una mirada subsidiaria, es decir, ok, la educación, en este caso, por ejemplo, superior, ya puede ser. No, la educación superior es un derecho. Va a ser un derecho. Claro. Ahí depende de lo que se lo mismo cambiar. Pasa con que en Chile dice que las personas tenemos derecho a la salud y a elegir el prestador. No. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo a decir, el derecho de salud es gratuito, ¿ya? Y es para todos. Entonces, esas son cosas que esas discusiones tienen que estar. Ahora, si en algún momento alguien se lo olvida tratar, por ejemplo, el tema del agua, la gente sí se la va a salir a cobrar. Claro. O el tema de las pensiones. Pero tiene que ver con derechos garantizados. Y también el cómo el territorio comienza a hablar con el constituyente. Porque acá ahí la pega el constituyente. Pega sí. Cómo el constituyente va a generar espacios, instancias para escuchar en este caso las demandas de los territorios y las necesidades de esos territorios y posteriormente hacer un petitorio y hacer acuerdos con otros constituyentes que tengan las mismas demandas en este caso, porque solo a nadie le da en este caso, pero sí con un grupo importante de constituyentes pueden visualizar y publicar un... Ustedes me dicen con eso que deberían haber pequeños cabildos o asambleas territoriales, sí. O sea que los constituyentes deben levantar información desde las bases. Exactamente. ¿Sí? Con todas las contingencias ya sabidas. Sí, y ahí es súper importante el que ojalá, y mientras menos sea, es más. Y me refiero a que la Constitución no puede tampoco creer que va a reglamentar todo. Por ejemplo, voy a poner en la Constitución que los semáforos ahora sean amarillo, rojo y azul, porque quiero, no sé, para hacerle un guiño a la comunidad gay.
No, se trata de finalmente cosas macro que son las que le dan este ordenamiento organizacional y político, ya y jurídico, al país. Todo lo demás que tenga que ver, por ejemplo, con códigos del trabajo, con códigos del tránsito, con temas de... Eso va a estar a través de las leyes, y que una vez que se termina la Constitución, hay que ver cuáles son las leyes que son compatibles con la nueva Constitución y otras leyes que claramente van a ser derogadas completamente y absolutamente. A ver, una consulta. Tú me dices que debe estar sí o sí en la Constitución el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Ahora, para que eso se apruebe, ¿debes contar con el 3%? Dos tercios, sí. De hecho, en el reglamento que también entregó... ¿Con los dos tercios? Dos tercios. Todos los acuerdos son en dos tercios. Es una ventaja porque... Del 3% le pongo yo. Sí, o un tercio, o dos tercios, que es un tercio que no tenía que... Ahora, ¿ustedes creen que se logre eso? Es complicado, yo lo veo muy complicado, porque no hay sectores, en este caso, estructurados y organizados. O sea, hay varios nichos, en este caso, de demandas. Obviamente lo único que puede hacer es la concertación en conjunto con el apruebo dignidad, juntarse y hacer un tercio. De un 50 constituyentes, son 28 y 25 en este caso. Ellos ahora, ahí pueden hacer algo mayoritario. Aquí hay algo que es bien interesante, porque por lo menos los constituyentes hay un 80% que sí votaba por el apruebo. Todo, sí. Ya, pero, esos son los que están dispuestos a conversar. A lo que voy yo, Álvaro y Jorge, es que si no se logra especialmente esos puntos, la educación, la salud, etc. O sea, esta constitución se va a ir al tacho a la basura. Bueno, pero ahí tienen que entender el bien superior de la gente. Y ese es el argumento que tiene la derecha. Si la derecha sigue jugando con ese argumento, la derecha sigue diciendo, mira, si al final igual no vamos a llegar a acuerdo en esto, en esto otro, y al final va a quedar en lo mismo. Entonces, ellos se la están jugando por eso, y hay todo un tema, y que es súper importante, aquí hay un lobby tremendo. Y que está incluso reglamentado. Y uno puede decir, pero ¿cómo va a haber lobby en esto? Sí, incluso está la ley del lobby que está trabajando. La ley en cómo finalmente ya la gente comienza a hacer estas negociaciones frente a ciertos temas. Entonces uno dice, pero... Porque claro, porque la forma en que se hizo esto fue de la misma forma que funciona el Congreso. De la misma forma. Entonces... Por eso que antes de cualquier votación, tomaron la experiencia más cercana que al Congreso. Entonces, antes de cualquier votación, o sea, los lobistas van a andar corriendo de un lado, de aquí para allá, viendo y contando a ver cuántos votos y con las maletas. Con las maletas negras. Los hombres de las maletas negras. El hombre del maletín. El hombre del maletín. Sí, claro. O sea, ¿se puede llegar a eso? Se puede llegar, sí. ¿Sí? Se puede llegar. O sea, entonces, imagínate, Fabricio, si estamos hablando, por ejemplo, del derecho de agua. No, ahí van a estar, pero... O sea, ese es un tema que es... Pero tremendo. Los productores de palta van a estar con la maleta llena de palta. No, y todos los canadienses que tenéis con las mineras. Claro. Y toda la gente que tiene derecho. Y hay un tema que es súper interesante. Porque finalmente son temas que son tan de que la gente lo entiende. Porque son le toca cercanos, el derecho de agua. Son cercanos totalmente. Entonces, allí es donde uno dice, bueno, en Pichineo, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Ya es con el vío, tenemos ya. Entonces, o sea, ¿cómo no te va a tocar el derecho de agua? Y en ese sentido, el hecho de que sea un bien de uso público, ¿qué implica? ¿Qué implica para el que tiene tierras? ¿Qué implica para la persona que hace un pozo profundo? ¿Qué implica eso? Es plata, son lucas. Entonces, y eso va a haber un tema de un lobby tremendo. Pero uno debe entender que claro, uno entiende que el agua es un bien que se necesita en varias áreas productivas, pero ellos deben entender también que el agua debe ser prioritaria para la vida humana. O sea, pero hay empresarios que no entienden eso. Es el punto. O sea, hay empresarios que le importa un rábano a la vida humana. Le importa su billetera. Su interés. Como el caso de que está viviendo Petorca y todo. Sí. Y claramente tiene que ver con las capas de agua. Ya, porque es súper importante porque, a ver, en Chile no es que no haya agua. Ya, tenemos un déficit hídrico, si eso es cierto. Pero desde las cotas más altas ya cae nieve. Y esa nieve entonces empieza a bajar agua. El punto está en que en estas tazas de agua que se van dando, ya el que está más arriba saca más. Y entonces, claro, mientras más cercano al secano, no hay. No toca nada. Es que obvio también tienen todas las maquinarias y todas las tecnologías para sacar agua. La empresa minera en este caso. Pero para eso yo, o sea, si no se ven estos temas como esenciales dentro de la Constitución,
y no se logran los acuerdos que la comunidad, que el común de la gente quiere, o sea, esta constitución no va a tener... Es que claro, por eso es importante las asambleas territoriales, por eso es importante visualizar también la discusión de la constitución. Bueno, aquí debe la izquierda y la centroizquierda y todos los que tienen esa línea política, más los independientes y todo eso, deberían unirse y para poder lograr los tres tercios, ¿no? O los dos tercios. Los dos tercios, ¿sí? Ahora, por eso son temas que son súper sensibles, porque tienen que ver con lo que provoca finalmente este estallido social. Es decir, el estallido social, uno se pregunta bajo qué circunstancia finalmente nace y qué tiene que ver con los procesos de desigualdad que Chile comenzó a vivir y qué tiene que ver con la implantación de un modelo económico, tiene que ver con la implantación de un subsidiarismo, tiene que ver con la nula presencia del Estado en cosas que son muy importantes. Es importante también. Entonces, creo que todas esas cosas son las que no sacamos nada con que nosotros empoderemos finalmente a nuestro constituyente si finalmente el territorio tampoco está educado en eso. Y eso es súper importante porque de lo contrario vamos a llegar a una constituyente. Y si se pasa el derecho de agua y termina una constitución, por ejemplo, con un derecho de agua que está igual al de ahora, lo más probable es que la gente va a decir, no, la voy a rechazar, no la voy a aprobar. Y eso significa que esto va a ser tiempo perdido y eso significa que como sigo todavía con el malestar porque esto no ha cambiado nada, nuevamente repetimos un estallido social. ¿Y cuál va a ser la respuesta a eso? La historia dice que es más violencia. Ahora, hay que entender que si no se aprueba esta constitución con el plebiscito de salida, sigue funcionando la constitución actual. Sí, pues no se deroga, sigue funcionando la del 80. Y eso, y a eso es lo que van a luchar mucho, a que no se... Y el próximo año es clave, es el punto, ahora, a mediados de este año. Ahora, yo viendo el tema del estallido social, ¿sí?, donde todos los políticos se pusieron buenos y todos entendieron lo que estaba pasando y todo el cuento, pero que se le olvidó rapidito. O sea, ¿cuánto es el aumento del sueldo mínimo? 10 lucas. 10.500 pesos. 337 pesos. Todo eso que ellos dijeron que no vieron venir y que la cosa aquí y ahora hay que ser, no sé, hay que pensar en la gente más necesitada, se les olvidó así, pero de una pincelada, ¿cuánto se habló del sueldo mínimo? Es que no le... Obviamente, los que financian en este caso a las clases políticas y que permanezcan estos políticos en el poder son los que tienen la plata, es el punto. En simples palabras, eso. Por eso no quisieron soltar, ni siquiera, digámoslo bien, un aumento muy indecente, un aumento de casi 10.000 pesos, que eso es indolencia de parte de los poderosos hacia la mayoría de la gente. Por eso a mí me da risa la franja política que hay ahora, en la cual muchos políticos, esos políticos que van como de candidato a presidente, que tú los veías hablar y te acordás cómo hablaban antes y decís, ¿qué le pasó a estos caballeros? Es que el coronavirus y el virus lo hizo mutar a bien. Sí. Bueno, pero eso lo vamos a conversar en el próximo bloque. Sí. Vamos a ir a una pausa, amigos. ¿Qué hora es? Las 9, ¿verdad? Son las 21 con... las 9 y cuarto ya. Pero ven, si le dijimos que veníamos con camión y carro, bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a volver y vamos a hablar de las presidenciales, de estos candidatos presidenciales que estamos viendo, cómo van las presidenciales, cómo están las últimas encuestas, porque dijimos que íbamos a hablar de todo. Dejamos hasta aquí el tema de constituyente. ¿Mañana a qué hora empieza eso? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Pero mañana a las 10 de la mañana comienza, o sea, la sesión en mañana punto. Todo el día. Las transmisiones van a estar todo el día y la verdad es que bueno, esperamos, va a ser muy interesante. Esperamos que este trabajo que se inicia mañana con los constituyentes tenga un buen fin en un año más, que es el plazo que tienen para finalizar la constitución, y podamos decir que tenemos una constitución que está pensada realmente en la gente más que en lo económico, porque claro, a mucha gente le interesa lo económico y es importante las cifras macroeconómicas y todo eso, pero si tú tienes a la gente mal, eso no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a leer los comentarios que han llegado a la vuelta y ahí seguimos conversando. Vamos y volvemos.
Estamos de regreso, estamos compartiendo este su programa, Cóctel de Sábado, aquí en Pichilemu TV. Programa que tiene una cantidad de años que ya ni me acuerdo y estamos muy contentos por esta nueva temporada que estamos realizando con todos nuestros amigos. Hemos visto últimamente todos los candidatos electos y no electos. Vimos todo el proceso eleccionario y esta semana ya tuvimos el cambio de alcalde. Y tenemos ya, estamos con nueva autoridad municipal, con nuevos concejales. ¿Cuál es la opinión de nuestros panelistas con respecto a lo que se ha vivido en relación a este cambio en el gobierno municipal? ¿Quién empieza? Álvaro, usted sí. Empieza, yo después comienzo. Fabricio dijo que había entrevistado a los que habían salido y a los que, no salieron. Bueno, aquí están los que no inscribieron. Duele. No. Álvaro, mira, yo creo que Pichilemu se ha perdido un gran concejal. Exactamente. Al no haberte inscrito en la manera. Gracias. Hay harta gente que me lo dice. Esperamos que en las próximas elecciones me inscriban. No, yo estaba inscrito, a mí me borraron. Otro día vamos a contar esa historia. Fabricio, es bien interesante el cómo se dio esto, porque ya lo habíamos mencionado. Yo creo que hay mucha sobreexpectativa de lo que hay, ¿ya? Creo que esto, el otro día me acordaba de mi lado muy gamer que yo tengo. Esto es un DLC, es una expansión. ¿Qué significa eso? Que cuando las empresas sacan un juego y no lo sacan completo para después venderte la parte final. Yo creo que aquí pasó exactamente lo mismo. En algún momento el alcalde saliente, ¿ya? Roberto Córdoba, pensó que podía estar un periodo más, ¿ya? Bajo la interpretación que él hacía la ley, y en ningún momento pensó, ¿ya? O quizás a lo mejor en un momento muy, muy chiquitito pensó que esto no podría ser. Y allí en donde aparece la figura de el actual alcalde, ahora electo, Cristian Pozzo, quien fue elegido por él, y que finalmente, después de toda esta cosa que se dio en el tribunal, quedó allí y, bueno, la gente lo eligió, ¿ya? Con una representatividad que igual es muy complejo, porque es muy poco la representatividad del total, de los 10.000 personas que fueron a la elección, ya más de 7.000 dijeron que no a la continuidad, y se eligió una persona que tiene 2.700 votos. Entonces, creo que el primer mensaje que debería hacer por parte de la autoridad es decir, finalmente, aquí vamos a trabajar con todos, porque hay un tema de cómo finalmente yo represento ahora una comuna, no solamente a un sector político que fue el que lo apoyó. Ahora, creo que hay señales que por lo menos son buenas. El día de hoy vimos que se había cambiado Dideco, ya se cambió a una administradora municipal, así que le mandamos un saludo a la señora Marcia, que va a asumir como administradora municipal. Y yo de verdad no había visto, que yo recuerde, alguna administradora municipal. Entonces, no sé si me puede recordar. ¿Ven usted con buenos ojos los cambios que han habido? Yo sí, yo los veo con buenos ojos. Yeah. Son buenas profesionales en este caso. Particularmente Soledad, que va a ser Dideco, si no. Sí, correcto. Es buena profesional, yo la conozco por otras personas que me han hablado bien de ella. Y también Marcia, que lleva una trayectoria pública, sí, más de 20, sí. 22 años, por ejemplo. Es bien interesante lo que sí se produce, porque en el caso, por ejemplo, de Dideco, ella no es de Pichilemu, no es pichilemina, ya, sino que ella llega a Pichilemu hace un par de años. 2014, sí, al igual que el alcalde que también llegó de Rancagua. Entonces, rompe también esta cosa, esta lógica de decir como que la municipalidad tenía que ser siempre de pichileminos, es decir, es que de con trabajo de Pichilemu. Y allí es donde uno comienza a ver en que aquí se empieza a ampliar ese horizonte. Es decir, oye, mira, ¿sabes que trabajemos con los que son buenos profesionales? O sea, da lo mismo si tú eres o no de Pichilemu, lo cual no quita que haya buenos profesionales en Pichilemu. ¿Qué fue lo que dijo el alcalde cuando asumió, que, tal que, cual? Que iba a Es que yo cuando escucho esos discursos localistas que provocan un deterioro en la discusión política, no corresponde. Porque yo creo que si gente que viene desde otras ciudades de Chile vienen a aportar a la comuna con su currículum, su profesión, su experiencia laboral, bienvenido sea y adoptarlo. No dejarlo de lado porque no pertenezca a la comuna. Sí, claramente. Lo que pasa es que, y muchas veces se ve esto
como que la Muni tiene que ser solamente la Muni de Pichilemu, con nadie más, y que ojalá sean todos conocidos y ojalá como todos de familias que son conocidas. No, y la verdad es que las cosas que no se debería trabajar así. Lo que lamentablemente hemos visto ha sido mucho nepotismo, mucho familiar, mucho amigo que en realidad son parte de una misma red, ¿ya? Y creo que hoy en día la posibilidad que tiene la nueva autoridad es demostrar que yo creo que se equivocaba al decir queremos más de lo mismo, ¿ya? Es decir, que queremos ser la continuidad. Si bien yo siento que es la continuidad, es decir, en un concepto que el profesor Carlos Yáñez acuñó, era una silla musical, es decir, cambio los funcionarios de puesto solamente, ¿ya? Creo que si bien se está dando esa lógica, tampoco creo que se provoca nada nuevo, ¿ya? Yo creo que uno yo quiero un poco... esa lógica se dio en todo sentido de la palabra con esto de la nueva ley que limita los periodos. ¿Y fue algo entonces de... el diputado que ya cumplió dejó a su hijo, el senador que lo cumplió dejó a su señora, el concejal que ya cumplió dejó a su señora? Entonces yo creo que está bien. Tal vez se hizo aquí también lo mismo, pero tampoco debemos dejar de pensar que todos los partidos políticos que ya tenían que dejar su cargo, todos los políticos de cualquier línea, hicieron lo mismo. Sí, claramente. Lo hizo el alcalde de Marchihue. Pero ahí es donde le genera material, por ejemplo, para la constituyente. Que la constituyente perfectamente puede tomar eso y finalmente ver cómo va a funcionar la ley orgánica de autoridades, ya sea para los municipios, para el poder legislativo, para el poder ejecutivo, ya, porque el espíritu de la ley era eso, o sea, decir, no generar esta rotación y menos, pero menos aún, el generar herederos. Es decir, bueno, que si no estoy yo, bueno, voy a dejar a mi hijo, que si no está mi hijo, voy a dejar a mi señora. El propósito de esta ley era renovar, en este caso, la política a través de nuevos actores políticos, en este caso. No solamente las mismas imágenes, porque si tú llevas, por ejemplo, 25, 30 años, el discurso y la gestión se desgasta y eso deriva, obviamente, en malas prácticas. Por ende, obviamente, se necesita una renovación por lo menos de 12 años, en este caso. Siempre cuando una persona intenta ingresar un cargo de relevancia como el cargo de alcalde, debe tener 12 años de un proyecto político, en este caso, para no chancretearse después y caer en malas prácticas. Bien, disculpa que te haya interrumpido, pero quería... No, sí, está bien. Quería aclarar ese... Porque era más o menos la idea, es decir, que cuando hablábamos de este espíritu de la ley, era eso, o sea, él finalmente, tal como dice Jorge, ver caras nuevas, ver gente nueva finalmente que esté aportando. Y por esas mismas razones que yo te decía, que lo que ha sucedido hoy en día en la comuna de Pichilemu tiene más bien relación con eso de decir, voy a seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Y es como un DLC, pues, es decir, una continuidad. Ahora, acá hay un rol que es súper interesante, el cómo finalmente va también a trabajar el nuevo Consejo Municipal. Porque el Consejo Municipal se mantuvieron 3 puestos, pero también ingresaron 3 nuevos, y dentro de esos chicos hay 2 que son muy jóvenes. Entonces, es que son jóvenes, que son profesionales, y que vamos a ver cómo finalmente ellos demuestran y toman un posicionamiento dentro del Consejo, también un poco representando a esta generación, de decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos 30 y tanto, 30añeros, ya, 20añeros, mira, Jorge se distancia al tiro, bueno, a los que somos entre 20añeros y 30añeros, ya, y decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros también podemos aportar, no solamente con nuestro profesionalismo, sino que también podemos hacer servicio, podemos hacer comunidad, y nosotros y lo habíamos visto en varios días. Una carrera política, hay que visualizarlo desde a largo plazo. Ellos tienen la opción, obviamente, si hacen bien una buena gestión como concejal y siendo mediático a través de los medios de comunicación, programas de radio, redes sociales, la gente los va a conocer más, van a reconocerse como actores políticos y también actores sociales en el territorio. Y por ende, eso les permitirá una plataforma más plausible para ser candidato a otra cosa, alcalde, diputado. Pues... Bueno, pero por lo que yo vi en el tema de del cambio de mando, los concejales todos opinaron en que iban a trabajar unidos, que iban a hacer un consejo muy diferente al que ya salió. Porque todavía no está la discusión, pues, si es el punto. Todos los concejales cuando llegan tienen buenas intenciones. O sea, yo los vi con buena intención de trabajar unidos, de no ser como el consejo anterior, lo dijeron varios.
Entonces, incluso lo dijo Hugo Toro, que a mí... Okay, ahí, Fabricio, lo interesante es definir pues, cómo era el consejo anterior. Y lo que pasa es que el consejo anterior era muy complaciente. Es decir, con muy poca fiscalización, ya, con muy poco trabajo de territorio, ya, con no conversar con las comunidades. Y lo único finalmente que nosotros podíamos ver eran consejos donde iba, donde se aprobaban lo que el alcalde presentaba. Y eso era todo. Hacía lo que estaba establecido por la ley nomás, eso era entonces, todo. Entonces, eso es un poco lo que la gente, cuando nosotros estuvimos viendo a través de la campaña política, lo que las personas buscaban era que el concejal fuese este interlocutor, este puente entre el territorio, la comunidad y el municipio. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, Tobía Acuña da la sorpresa. Porque él hace ese trabajo. Nosotros lo hemos entrevistado a Tobiño, tú también lo entrevistaste. Y él hizo ese trabajo de territorio, de buscar, de pesquisar, de levantar la información. De llegar al consejo, no con lo que yo quiero representar, sino que con lo que yo represento desde el territorio. Y creo que Sofía también lo hizo, yo la vi muchas veces recorriendo ya, ella solita. Yo veía a Sofía con su mamá recorriendo distintos territorios, ya de acá, de Pichiremu. Entonces, es súper interesante como uno lo ve. Yo el caso de Danilo, lo vi mucho también recorriendo el campo. Bueno, él tiene muy buena llegada con un sector muy amplio también de lo que tenga que ver con la gente ligada al comercio, con mucho apoyo. Danilo sale también en los medios y una persona de confianza. Entonces, creo que eso es lo que uno finalmente buscaba en un representante, alguien que fuera un interlocutor válido frente a un municipio que muchas veces se veía muy distante. Sí, yo desde mi punto de vista veo un consejo muy diferente. Ahora, tres nuevos y tres antiguos. La juventud con la experiencia pueden hacer cosas importantes. Fortalecer y generar una buena gestión. Yo espero y yo veo, o sea, yo veo con muy buenos ojos el tema de los concejales y tengo entendido que ya han tenido varias reuniones con el alcalde y han decidido trabajar muy mancomunadamente, que esperamos que esa mancomunión dure y sea en beneficio, por supuesto, de la comunidad. El bien común, en este caso. Exactamente. No, y sobre todo, Fabricio, esperemos un consejo que tenga respeto. No solamente respeto por su electorado, sino que también respeto por el cargo que tienen. ¿Ya? Es decir, cuando... Están representando a un municipio. Es que es el punto. Yo represento a un municipio y represento a un grupo de personas que finalmente me eligieron. Entonces, creo que... lamentablemente, en el consejo anterior, pese a que siguen habiendo personas en el mismo consejo, tienen que ver la forma de cambiar esa forma que estaban haciendo política ellos, de enfrentarse al territorio, ya, porque de lo contrario, o sea, hubo mucha gente, ya, y nosotros lo hemos conversado, yo en algún momento fui precandidato, lo voy a decir, ya, y también conversé con el territorio y la gente estaba como muy contenta de ver gente nueva, ya. Entonces, la pregunta que uno se hacía era, pero bueno, ¿y esto por qué no se hace si es tan fácil? Y ahí es donde están malas prácticas, que ojo, nosotros la estamos analizando desde el punto de vista comunal, pero es que es una mala práctica que se da a todo nivel. O sea, nosotros vimos la muy baja representatividad y participación que hubo, por ejemplo, para los gobernadores regionales. 20%. Entonces, y que en realidad uno lo ve que esto es un mal endémico, no de la región de O'Higgins, sino que de todo Chile. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, cómo es la evaluación que se hace del Congreso, de los diputados, de los senadores, cuántos de nosotros conoce a quienes representan nuestro distrito, y la verdad las cosas que uno dice, wow, o sea, esto no es un tema que es comunal. Ahora, se nota más en la comuna porque, claro, los concejales, el alcalde, nosotros lo vemos. Y sobre todo porque las decisiones que se toman desde el municipio me afectan. O sea, el hecho de que yo tenga una vereda que está horrible, ya, es algo que el municipio me puede ayudar. En cambio, si yo voy donde un diputado, voy donde el presidente de la República, arrégleme la vereda, me decir, oye, su alcalde, ¿dónde está? Claro. Están entonces. Ahora, ¿sí? Con respecto a la poca votación en el tema de los gobernadores, ¿les parece bien el que se haya aprobado el voto obligatorio? Me da una medida de desesperación. Yo creo que fue eso. Porque el sistema ya está ni siquiera una crisis de representatividad, sino que una crisis de legitimidad. Es el punto. Estamos cayendo en una crisis de legitimidad. Por ende. Son medidas desesperantes para que el sistema no caiga, para que el sistema no se arruine, porque si hubiésemos seguido con el voto voluntario, capaz que hubiese votado el 10% en una próxima elección y ahí nos vamos todos a la casa. Entonces ese es el problema, que la gente se está desafectando de los procesos eleccionarios.
porque no se sienten parte de los proyectos que emanan desde los partidos políticos, que son importantes para una democracia. Los partidos políticos no están representando a nadie. Exacto. Las cúpulas partidistas en este caso, porque los partidos políticos también son importantes para la democracia. No podemos vivir con los independientes, ese discurso que nos pusieron mucho, que supuestamente los independientes iban a arreglar los asuntos, y no es así. Sino que los partidos políticos tienen una base de convicción, y eso hace falta, acercar los partidos políticos a la ciudadanía. Y ahora, ¿qué hacemos con los partidos políticos y con sus candidatos a presidente? Porque estamos viendo... Los quemamos todos. Estamos viendo una lluvia de candidatos a presidente. O sea, Doctor File. Doctor File va a candidato a presidente. Doctor File. Yo realmente... Saludo a Cristian, que nos está viendo. O sea, yo realmente veo una cantidad de candidatos a presidente de la República, y parece que todo lo que pasó con el estallido social y ese de que no lo vieron venir, parece que le importa poco a todos los políticos estos que se presentan, porque al final de cuentas toda esta cantidad de gente cree que es el momento para ser el presidente de Chile. ¿Y ustedes creen que es un buen momento para ser presidente de Chile con todo lo que está viviendo? Yo creo que no. ¿Con todo lo que está pasando en Chile? El próximo presidente va a administrar este país, nada más. No va a hacer grandes cambios, porque va a estar la constitución y va a generar las condiciones para que esta constitución pueda funcionar. Eso es lo que va a hacer el próximo presidente de Chile. No va a generar un proyecto de gobierno a nivel macro con grandes cambios, sino que va a ser el administrador de este nuevo proceso, que es la nueva carta fundamental. Me voy a tirar un carrilazo histórico. Ya. Lo voy a anotar. Porque las dos últimas constituciones se necesitó de una cuasi dictadura y de una dictadura para echar a andar las constituciones. Es decir, la constitución del año 1925, una vez que se aprueba, ya el presidente del momento lo echan. Tiene que salir Alessandri, sale arrancando. Y luego después le dicen vuelva y firme. Firme y después que firme se va, y le hacen una especie de golpe de estado como dos o tres veces, hasta que después llega nuestro querido Carlos Ibáñez del Campo. Y con una forma dictatorial tremenda. Y que bueno, que después se va a topar con la crisis mundial económica del 29, y que va a ser finalmente que Carlos Ibáñez del Campo termine también yéndose. Pero es súper complejo, porque hasta ese momento, ya la constitución del 25, si bien estaba firmada y todo lo demás, era papel muerto. Y bueno, ¿para qué decir lo que pasa con la constitución del año 1980? O sea, que en un régimen dictatorial se impone la constitución, y esto es porque si no hay más. Entonces, creo que tenemos un lindo desafío para la persona que esté ahora en la presidencia cuando la constitución sea firmada. Porque las dos últimas constituciones se han hecho de forma muy dictatorial, en forma en muy... En momentos de crisis, más que nada. Y de crisis, como te digo, o sea, donde tenemos dictadura, literalmente. O sea, Ibáñez no era un gatito en su primer gobierno, entonces no llega tampoco del poder. De hecho, Ibáñez, cuando asume como presidente, gana una elección que es él contra un contrincante que era del Partido Comunista. El Partido Comunista lleva siempre candidato a lo que sea, siempre. Y el candidato comunista lo tenían preso en Isla de Pascua. Él no hizo campaña, no hizo nada, porque no podía. Entonces Ibáñez, claro, sale, arrasa los votos. Y más si Ibáñez estaba apoyado por la derecha y por la izquierda. O sea, tenía partido de extremo derecha y de extrema izquierda. Ibáñez fue un populista en Chile. Demostró Y eso era para poder hacer o echar a andar esta constitución, que era la que se había firmado. Pero que, claro, después con todos los problemas económicos, Ibáñez no es capaz de hacerlo. Y ahí después, cuando vuelve Alessandri, pero este Alessandri que algo le pasó en este destierro y que vuelve completamente distinto. Entonces, el presidente que tenga Chile ahora en este próximo periodo tiene que ser un presidente que su pega principal es cómo hacer operativo lo antes posible la constitución. Y hacer operativo una constitución no es como, ok, si yo lo puedo tener en el papel, en el reglamento, pero después hay cosas, ¿ya?, que son muy del día a día, ¿ya?, para poder hacer operativo. O sea, imagínate, Fabricio, que en la nueva constitución nosotros digamos, ok, va a ser educación gratuita para todos los niveles, incluido la educación superior. O sea, ¿cómo tú gestionas hoy en día la educación superior que sea gratuita? Bueno, eso va a tener que ser el próximo presidente.
complicado. ¿Y quién creen ustedes que va a ser el próximo presidente? El que elija la ciudadanía. Tenemos nuestra, yo tengo mi opción, pero falta todavía. Según las encuestas, las famosas encuestas. Sí, pero veamos la franja primero, porque están más entretenidas las franjas. Pero según las encuestas, en este momento, Lavín y Jadwe están empatados con un 17% cada uno. Y en segundo lugar está una persona que ni siquiera es todavía candidata, como es Yasna Proboste. Y todos los demás candidatos que proliferaron durante todo el año pasado, y que está Sichel, está Desbordes, Briones, hasta la Pamela Giles. La Pamela Giles. No, ya se fue la Carlos Maldonado. Sí, también. No, Carlos Maldonado. Él quedó esperando solito. Entonces, y esta es la última encuesta. Entonces, ¿quién creen ustedes que puede ser el próximo presidente de Chile tenemos a una persona del Partido Comunista y tenemos a una, una extrema izquierda y una extrema derecha? Es que ese es el concepto que yo quiero dar a conocer, el extremo. ¿Qué es el extremo? Es el punto. Hemos escuchado últimamente de la clase política que Chile puede llegar, está en un extremo. ¿Desde qué perspectiva lo ponemos? Porque Chile no está polarizado. Yo no creo que Chile esté polarizado. Solamente un sector en particular, que es el sector oriente, que es Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, la gente que votó por el rechazo. Las tres comunas del rechazo. Eso están polarizados. Bueno, le vamos a hacer un muro así como Chingueque. Vamos a hacer chingo. Pero cuando hablamos de extremos, no creo. Yo vuelvo a reiterar. Claro, ¿tú no piensas que hay una extrema izquierda y una extrema derecha? No. Yo creo que existe un proyecto de gobierno. Hay una derecha y hay una izquierda. Siempre debe existir una derecha, una izquierda y un centro. El centro, no sé, ese concepto no lo tengo tan asociado. O sea, ¿no hay centro izquierda o centro derecha? Hay centro izquierda. Y también, centro derecha sí hay. O sea, hay izquierda, hay derecha, hay centro izquierda y hay centro derecha. Sí, es que es el problema que tienen los políticos, que quieren ser moderados para no identificarse con algo. Es que ahora todos son moderados. Es el punto también. Los de izquierda y los de la derecha. Si tú te pones a ver lo que tú me decías, la propaganda electoral, todos son moderados. O sea, en este momento, yo creo que cuando Lavín hace los spots publicitarios para su campaña, yo creo que después debe pensar, y yo estoy hablando esto que estoy diciendo. O sea, es que es el punto también que intentan hacer las campañas o las franjas electorales, buscar generar un mensaje rápido, espontáneo, y que quede en la conciencia, en la retina de la gente. ¿Pero tú crees que una persona que vio a Lavín junto con Pinochet le va a creer lo que está diciendo ahora? Yo creo que hay gente que lo crea. Hay gente que crea. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el tema marketing. Te lo voy a decir. CAS, en la octava región y las comunas más pobres de Chile, que es la zona de Arauco, sacó un 25% de los votos. Bueno, imagínate. En la zona de la Araucanía ganó el único gobernador de derecha. Sí, correcto. Entonces, ahí es donde aquí apelan. Yo, eso me falta, y por eso quería analizar el tema de las campañas políticas desde el punto de vista de la franja electoral. Porque yo lo que siento acá es que simplemente aquí hay un juego de quién ya maneja mejor las emociones. Exacto. Nada más que eso. Entonces, me estoy quedando pendiente ya con el tema de un programa. Repítemelo, por favor, lo que tú me dijiste. Que las campañas políticas están jugando con quién se queda mejor con la gente. Están jugando. Sí, están jugando, literalmente. Y es porque acá hay un tema de no entregar realmente lo que yo quiero hacer, el programa que yo quiero hacer. Ni siquiera hay una intencionalidad de... Lo único que están haciendo es apelando a lo que es la memoria emotiva. Y eso claramente que es un juego. Es un juego porque no es lo que yo voy a hacer. Pero también yo creo que... Aquí quiero mencionar algo. En la política existen dos aspectos. Primero, el aspecto técnico, el aspecto programático, de lineamientos... de propuestas de gobierno, y también existe el aspecto del relato. ¿Qué tiene que ver el relato? Tiene que ver con la experiencia de vida que tiene la gente y cómo los candidatos apelan a esa experiencia de vida. Porque obviamente el ciudadano quiere un cambio. Eso siempre ha sido así, quiere un cambio. Y obviamente ese candidato debe asociarse o empatizar, la palabra todo obviamente ya
manoseada por todos los políticos, empatizar con las demandas de la gente. Sí, pero igual eso es peligroso. Sí, sí. Y yo lo veo así. Deme un segundo, Fabricio, porque mira, cuando yo tengo a una persona que te habla desde el relato, voy a ver a un Lavín que cuando tiene coronavirus se va a una residencial sanitaria, como para tratar de mostrar ese relato. Entonces, creo que hoy en día la política juega mucho al marketing, juega mucho con el tema de las emociones, que si bien es válido para yo poder identificarme, ¿ya? Pero acá, si comenzamos a hacer una política real, oye, hablemos con lo que yo puedo hacer y lo que quiero hacer y lo que yo tengo dentro de mi programa para poder trabajar. Porque de lo contrario, si yo salgo con imágenes de las marchas, con gente aquí, que allá, y claro, yo empatizo con él. Pero ¿qué pasa si después, dentro de lo que él quiere hacer, de lo que plantea, no está finalmente en lo que a mí me representa? Es lo que yo te iba a decir. O sea, cuando ocurre el estallido social, esto pasa por un desgaste de todo lo que se estaba viviendo en el país. Y todo eso que estábamos viviendo en el país se lo debíamos a estas personas que ahora son candidatos a presidente. ¿Ya? Briones era ministro, Lavín... Fue ministro de Educación antes. Fue ministro de Educación. Entonces, todo lo que hace el estallido social se lo debe prácticamente a los políticos de estos últimos 50 años del país. Y ahora esos mismos políticos que tenían al país en la condición que estaba antes del estallido social, ahora se ponen buenos. Ahora sacan la máquina retroexcavadora y le echan tierra. Entonces, ¿quién le cree? ¿Quién le cree a Briones? ¿Quién le cree a Lavín? ¿Quién le cree o a cualquier candidato que se presente? Porque es la clase política la que lleva al estallido social. Esa clase política que nunca... O sea... Es que también hay que tener una autocrítica nosotros también. ¿Cómo, por qué no participamos de los procesos políticos? Porque obviamente es fácil decir que la gente que está involucrada en política no hace porque la gente no participa en los procesos políticos porque no le interesa participar si al final todo sigue igual. Todo sigue igual. Es importante renovar la política. Y ahí es donde la pregunta que tú hacías, Fabricio, antes, que tiene que ver con el voto voluntario, eso es pésimo. Eso es horrible, porque en realidad el voto voluntario lo que está apelando ya es a cómo yo me educo para que me haga sentido, para que yo me sienta representado y finalmente yo vaya y participe. Esa pega la tiene que hacer el político. Yo como político, si quiero meterme en esto, yo tengo que ir y finalmente acercarme al territorio, leer el territorio, recoger la información y luego entonces llevarla a mi gestión. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando yo tengo un voto obligatorio, me hace la pega súper fácil. Porque lo que busca es un nicho, ¿no? No ir al territorio, sino que decir quién me ve más. Y entonces ahí es donde aparece este relato que plantea Jorge en una franja, que lo que hace es simplemente, yo voy a tratar de empatizar lo que más quiera contigo. Voy a tratar de que, mira, por último Lavín sale harto porque ahora hace memes. De hecho, Jadwe también le hicieron memes y ahora sale bailando ahí el Rasputín. Entonces... Porque se entiende que hoy en día, cuando yo estoy hablando de un candidato, y por último porque sale en un meme, eso, el meme lo que hace es que se... Genera el consciente esparce. Colectivo que está, que existe. Exacto. Y el punto está en que se pierden las ideas programáticas, se pierden lo que yo quiero representar, y finalmente voy a votar por quién. ¿Por quién me llegó más? ¿A mi emocionalidad o a quién más vi? ¿A quién más repetí? Entonces... ¿Cuál es lo peligroso de eso? Que si yo tengo más lucas, que le pongo lucas a las redes sociales, que le pongo lucas a la tele, que le pongo lucas a la radio, finalmente por repetición yo voy a votar por el que más me suena. Y hay un segmento del electorado en Chile que además es el que va a votar. Que vota por las emociones. Claro, vota por el que escuchó más, por el que vio más, ¿ya? Y no conoce el programa. Yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos que han ido a votar en los últimos 30 años conocen 100% los programas de sus candidatos? Pero por eso hace falta educación política también. Por eso que era tan importante el voto voluntario, porque eso lo que hace es que le entrega la responsabilidad al político y a la sociedad para educarnos en formación ciudadana. Pero hacerlo obligatorio es, no lo eduquemos, no vayamos al territorio, simplemente tienen que votar por alguien, porque de lo contrario le van a poner una multa. O sea, fácil así. Con el voto obligatorio, entonces ahora veremos, va a ganar el voto en blanco. Porque todos aquellos que no iban a votar, van a votar en blanco. El problema, Fabricio, es que cuando tú estás en una papeleta, entre uno y otro, y tú no sabes por quién votar, tú siempre preguntas. Y preguntas por el ambiente.
Es decir, el ambiente, hay un montón de gente que cuando está indecisa vota por el ambiente, ¿no? Sí, y hay un tema que es súper interesante y ustedes lo han escuchado miles de veces, que dicen, es que a mí no me gusta perder mi voto. Entonces, ¿qué hace? Le preguntan, oye, ¿quién está sonando más acá? No, es que acá en Pichilemu está sonando esta persona. Ah, entonces vota por este. No tengo idea, no tiene programa, no tiene nada, pero no importa, vota por este. Porque es el que está más sonando. Y hay gente que se encarga de estar incluso en los locales de votación y dice, uy, ¿usted tiene claro? No, no tengo claro. No, vote por este. Entonces, y eso existe hasta el día de hoy. Uno lo puede vivir, lo puede ver. Bueno, eso lo vive todo en todas las elecciones, ¿no? Exactamente. Porque va llegando al local de votación y están los personajes ahí mirándote. Y la única vez que te hablan en 4 años. No se olvide de mí, te dicen. Oiga, no se olvide. No se olvide de mí, ¿se acuerda? Después, ¿no?, de 4 años te... Entonces, imagínese si, voy a suponer, yo estoy trabajando por Boric y hago toda la campaña por Boric y Boric va a la papeleta. Entonces, la gente a mí en Pichilemu me va a identificar con Boric. Y cuando yo vaya a la elección, voy a estar ahí afuera del local. Y van a decir, hola, buenos días. Entonces, este niño estaba por Boric. Y entonces, ¿qué hace? La memoria emotiva, finalmente, empatizo con ella. Pero y esa persona que estaba indeciso... Que tampoco... No, o sea, el indeciso más menos. Mira, fíjate en las últimas encuestas que se hicieron, incluso para alcalde. La gente indecisa, ¿ya cuánto eran? Eran más o menos como un 20%. Entonces, el punto es que ese 20% al final después vota y vota por la mayoría. Y no lo dejan blanco, tampoco anula el voto. Porque la gente en Chile no tiene la costumbre de anular el voto. Es decir, de ponerle un mono, de hacer una cosa. No, va y es súper ordenadito. Entonces, creo que hoy en día la política se tiene que jugar, pero de forma más profesionalizada, desde el programa, desde las propuestas. Pero ahí depende mucho también de la educación cívica. ¿Cómo tú explicas un programa extenso a la gente que obviamente no está desafectada, como lo hemos hablado anteriormente, que no le interesa la política? ¿Cómo tú motivas, en este caso, generas lugares para explicar un programa de gobierno de acuerdo a las realidades de la gente también? Eso es lo que hoy día hace falta, y un factor cuando quitaron la educación cívica en 1998 con Frei Ruiz Tagle, en este caso, y se transformó en un objetivo transversal. Ahora, ¿quién creen ustedes que va a ser presidente de Chile? Así ¿desde como, la emoción o así desde como, la...? Así como están las cosas hoy día. ¿Quién creen ustedes que va a ser presidente de Chile? Yo. Yo personalmente, Daniel Jaure. Personalmente, Daniel Jaure. ¿Por qué? Porque Santiago, en este caso, que es la ciudad más importante de Chile, hay una alcaldesa del Partido Comunista. Por ende, siempre tiende a... ¿Eso lo dices por las masas? ¿Por seguir la masa o no, lo dicen por convencimiento? En este caso yo he leído harto de esto, entonces creo que va a salir Daniel Jaure, obviamente por una votación voto a voto. Esto va a ser peleado totalmente. ¿Ya? ¿Álvaro? Distinto escenario. Si usted me pregunta, bueno, yo estoy claro y lo voy a decir públicamente, mi candidato es Gabriel Boric. Yo de verdad me hubiese gustado que él fuese el próximo presidente. Creo que conversa con todo el mundo. ¿Ya? ¿Crees que le ganará en la primaria a Jadwe? No, y es el punto. Pero vamos a ir trabajando para ello. Pero yo creo que Daniel Jadwe hoy en día tiene una popularidad que va en alza. Y es súper interesante el fenómeno, porque a diferencia de lo que fue ya Pamela Giles, que ella tuvo un subidón ya con respecto al tema de los retiros ya de los fondos de AFP, Daniel Jadwe ha hecho un trabajo que es un trabajo más bien de base. Hay un trabajo de un territorio que él ha escuchado, y sobre todo también porque uno comienza a ver este Chile ya que se asocia más bien a un tema que nosotros podríamos hablar más de justicia social, y que un poco lo que plantea también Daniel Jadwe. Ahora, el punto, y aquí es donde viene el gran pero, es que Daniel Jadwe, frente a Boric, lo más probable es que le va a ganar. Y él va a ser el representante de ese lado. Luego tenemos la derecha, y que hay una alta probabilidad, yo casi me jugaría de que Lavín va a ser el ganador de la derecha. Entonces, claro, tenemos a alguien del Partido Comunista, tenemos a alguien del partido de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, y entonces lo más probable es que desde la ex Concertación
¿ya? Donde está Narváez, donde está también Yanna Proboste. Y Carlos Maldonado. Y Carlitos Maldonado, que lo dejaron solito. Pero no importa, ahí está. Lo más probable es que Yanna Proboste va a aparecer como la figura emergente. Ahora, allí es donde la derecha se la tiene que jugar para ver si es capaz de llegar al balotaje. Entendiendo que hay dos elementos que hasta este momento no han sido considerados. Uno, el Partido del Pueblo, donde está el Gino Lorenzini con el... O sea, Franco Parisi. Pero Parisi no es del pueblo, no, es de la lista del pueblo. No, no, es el Partido del Pueblo. Ellos crearon un partido que se llama el Partido del Pueblo. Es un partido nuevo. Sí. Se creó hace dos semanas. Pero ellos van a ir como atrás. Candidato, esa es sí, la pregunta. Y Franco Parisi va como candidato. Pero depende, porque la elección pasada iba a ir, pero después se bajó. No, ahora va con todo, dijo. Y por otro lado, aparece el Partido de Centro con Cristian Contreras, que es el Dr. Fight. Pero esos partidos generalmente no tienen un... Y que es bien interesante porque empiezan a aparecer estas figuras, más Proboste, más la en este caso Lavín, más Jadwe, y todo va a depender de quién pasa segunda vuelta. Es decir, si yo tengo una segunda vuelta entre Daniel Jadwe ya, y Yanna Proboste, lo más probable es que vaya a ser Yanna Proboste la próxima presidenta. Si va Lavín y va Jadwe, o sea, Jadwe sería el próximo presidente. Serían las dos lecturas políticas. Sí, correcto. Y si va Proboste y va Lavín, o sea, lo más probable es que va a ser Proboste. Es que ahí depende mucho de la discusión, también del empeño que pongan los candidatos y también las maquinarias que tengan los partidos políticos. ¿Chile ha tenido alguna vez un candidato, un presidente comunista? No, nunca. Nunca. Solamente es que Allende era socialista en este caso. De hecho, Allende ni siquiera. ¿Ustedes creen que Chile está preparado para tener un presidente comunista? Desde mi perspectiva, obviamente es el karma que tiene Chile por la dictadura. Que la dictadura logró estigmatizar en este caso al Partido Comunista con anticomunismo, que de un 10 a un 20%. Es el punto, pero para la dictadura, todos los que eran opositores a la dictadura pero eran comunistas. O sea, el Partido Comunista tenía un eje especial e histórico también. Fueron perseguidos durante el gobierno de Gabriel González Videla, trasladado a Pisagua, después con Augusto Pinochet. Luego, durante 20 años estuvieron en el extraparlamentarismo, no tuvieron un diputado durante 20 años. Entonces... Yo creo que Chile está preparado para tener un gobierno de cualquier ideología política. Yo creo que la organización, ya la institucionalidad, está preparado para eso. Ahora, la pregunta es si comunicacionalmente, desde la emoción, ya estamos finalmente preparados para aquello. Creo que no. ¿Ya? Y no solamente por el tema de que uno pudiese pensar que aquí hay vestigios de la dictadura, sino también porque hay ciertos elementos desde el punto de vista histórico de que, por ejemplo, gran parte del gobierno de Allende, ya mientras él tenía ideas que eran moderadas, ya... En realidad él tuvo una alta popularidad y un alto apoyo, sobre todo en las elecciones que se hacían tanto con diputados y senadores en la época en el Congreso. Pero cuando el Partido Comunista comienza a ponerse mucho más extremo, ya mucho más radical en algunas materias, Allende comienza a perder terreno. Comienza a perder terreno y comienza a perder parte también del territorio. Y eso hace que haya gente que se acuerde de eso desde el punto de vista histórico. Y más recientemente, cuando nosotros hablamos de la nueva mayoría... ¿Ya? Que fue el último gobierno que tuvo esta concertación más el Partido Comunista, la gente también se recuerda que las políticas que impulsaba el Partido Comunista finalmente le hicieron mucho daño también al gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, ahí es donde uno comienza a preguntarse si el Partido Comunista está apto para poder gobernar, entendiendo que lo más probable es que va a gobernar con un sector que va a ser el Frente Amplio, que va a ser parte del Partido Socialista, pero nada más. Entonces, esa madurez en lo que uno se pregunta en Chile, si vamos a querer un gobierno que gobierne con un poquito de gente solamente, o si finalmente estamos abiertos a poder gobernar con un gran conglomerado, que es un poco lo que ofrece hoy en día la derecha, que dice me voy a juntar con todos, que es un poco el discurso que tiene Lavín, porque entiende que su pega ahora es tender a polarizar. ¿Ya? Ellos van a jugarse esa jugada, ¿ya? Y ahí en donde aparece esta figura, que es una figura mediadora que puede conversar con ambos, que es la colega profesora uplaniana también, Yanna Proboste. Bien, amigos, son las 10 de la noche con 2 minutos. ¿Qué me dicen ustedes? Antes de irnos, vamos a leer lo que nos ha llegado por Face.
Fabián Allende nos está viendo. Saludos a todo el equipo. Se extraña el poder ser parte de él. Un gran abrazo. Usted se fue, pues, amigo de aquí. ¿Eh? Bueno, lo esperamos que vuelva pronto, si quiere estar con nosotros. Daniela Galás, excelente programa. Felicidades, chiquillos. Es rico nutrirse con esta información. Nos está viendo don Peter Romero, Roberto Pavés, nos está viendo también, no sé si está aquí en Pichilemu o está en el sur, Roberto, te mandamos un saludo. Nos está viendo también Héctor Eduardo Morales, un saludo para él, Omar Becerra, Alejandra Torres, Giovanni Moraga Paredes, nuestro director también nos está viendo y nos está diciendo que son las 10 de la noche. Ya, ¿eh? Estamos... Por eso no está viendo, lo está controlando. Oye... se nos pasó cortito. Espectacular el programa, me encantó. Creo que vamos a hacer un programa mensual con ustedes dos para ir viendo y analizando el acontecer diario, el acontecer comunal, nacional, político, etcétera, etcétera, porque creo que nos hace bien, nos hace bien para todos, para ir viendo cómo va la el panorama. ¿Cómo va el panorama político? Es interesante este espacio, Fabricio. Yo creo que es importante saber cómo va el panorama político este año. Porque este año, bueno, vamos a seguir hablando de la constitución, vamos a ver si es que tiene un reglamento. Vamos a ver cómo funcionan los gobernadores. Sí, claro. ¿Cómo empiezan a funcionar los gobernadores? Que tampoco estaban. El cargo de los gobernadores es muy importante porque ellos van a manejar recursos, va a ser el representante del presidente. Pero todavía no está, todavía todo eso bien, cómo se van a manejar. Todavía no firman los cheques. No, tengo entendido que todavía no están muy claras las cosas, si le van a pasar la plata o no a los gobernadores regionales. Entonces o van a seguir. Va a ser un fiasco. Sí, y de hecho van a haber elecciones de cobre ya. Sí, vienen las elecciones de cobre, vienen las elecciones de diputados y senadores, que nos tocan. Son diputados cuatro, y senadores. Tenemos cuatro. Nuevamente una elección con cuatro, presidente, diputados, senadores y cobre. Por ahí creo que hay cuáles ya que se están presentando. Sí, hay varios. Vamos a tener novedades para el próximo programa porque es bien interesante el fenómeno que se puede dar aquí en la provincia. De pensar en algún momento tener dos cores provinciales en Pichilemu sería... Pero hay que pensar en las otras cinco comunas. Si es el no, punto, por eso, no hay que imitar el centralismo dentro de las decisiones. Ahí lo importante es cómo, escuchar cómo a se conversa comunas. El territorio con las comunas. Eso es súper importante. No, ¿ustedes piensan presentarse alguna cosa? ¿Algún core? ¿Algún diputado? No, yo puedo decir que síganme en el canal de YouTube. No. Yo en lo personal no me gusta, no quiero ejercer cargos políticos. Me gusta la política, pero no ejercer un cargo político en particular. Sí, lo importante, jamás. Fabricio, es ocupar estos espacios sobre todo para formación ciudadana. Exacto. Que decía Jorge, es como nosotros vamos a hacer la educación cívica que no se está haciendo en los colegios. A mí me encantaría ser presidente de un partido. Eso sí, encima. Sí ¿Y de qué partido sería el presidente? A ver. No, ahí vamos. Me salió lo del late de la noche. ¿Sí? ¿Y de qué partido? ¿Y de qué partido, Jorge? Partido que voy a ir del partido por la mitad. Una cosa así. Bueno, sí. Queremos agradecerles, chiquillos, que nos hayan acompañado. A mí me gusta que vengan porque yo aprendo mucho con ustedes dos. Realmente. se hace muy entretenido el programa. Además son dos personas que saben mucho y eso, yo no sé de dónde sacan esa memoria para recordar fechas, nombres, etcétera, etcétera. Memoria de elefante, dicen por aquí, ¿no? Sí, dicen. Jorge le pone más memoria. No, Álvaro mucho es más versado que yo, así que. No, aquí nos complementamos súper bien, Jorge, el de los datos, las fechas, yo soy del análisis. No, también del análisis. Y... yo tengo varios análisis para fin de año, pero piano. Nos vamos a ir piano. Sí. Quedamos en que nos vamos a invitar una vez al mes, ¿ya? Ya, sí. Para que conversemos. Y también me permitiría una visualización en la provincia. Gracias a al canal, me conocen en todo, no es chiste, de verdad, me conocen en todas las comunas de la provincia. Pero si yo les decía, sí. Yo les dije en delante que le estaban pidiendo autógrafo y todo eso. ¿No? Mira, no hay nada más gratificante saber que la gente te ve. Mm. Cuando yo empecé a trabajar aquí, voy a hacer un paréntesis, por favor. Cuando yo empecé a venir al canal y a hacer mis programas, un día yo fui a cortarme el pelo a una famosa peluquería que hay aquí en Pichilemu, la de Juanito. Ya, acá. Y llegué y había un niño que me miraba mucho. Yo no cachaba por qué. Entonces estaba con el papá. Entonces el papá le dice, mire, vaya y salúdelo. Y dígale que usted lo ve a él en la televisión y que de ahí lo conoce. O sea,
es una gratificación tan grande para uno saber que te están viendo, que lo que tú haces con tanto amor y con tanto cariño aquí se ve reflejado en la gente que te ve afuera y que te saluda. Muchos amigos cuando voy a la feria, oiga, don Fabricio, me encanta su programa de música, ¿por qué no me pone esta canción? Entonces es gratificante para el corazón. No, el canal construye eso, construye un tejido social con la gente y son un ente comunitario importante. Mira, y te voy a contar otra cosa. ¿Sí? Se lo voy a contar a todos los amigos que nos están viendo, porque es hora de infidencias. Yo hice una película que de nuestro director Giovanni Moraga. ¿El cocinero Ross? No, Oro Blanco. Oro Blanco, allá. Oro Blanco. Oro Blanco fue una película muy cortita, que duró como 40 minutos, pero muy, muy buena. ¿No la han visto? Yo la vi. Y un día, yo trabajando en la gobernación, andaba con un grupo de funcionarios de la gobernación en vehículo, y me acuerdo que fue en Nilagüe Cornejo. En Pumanque. Nosotros veníamos saliendo a población y nos hicieron dedo un profesor con dos alumnos. Ya, lo echamos arriba y nos fuimos. Y me quedaron, y un alumno me quedó mirando así. Entonces me dijo, ¿usted es el actor de Oro Blanco? Me dijo. O sea, en Pumanque. Resulta que la película la habían pasado en los colegios. Y claro, mirándome se dio cuenta de que la persona que él había visto en la película era yo. Entonces le dije, sí, yo soy. Y el profesor le dijo, bueno, ahora ya tienes que decirle a todos tus compañeros de curso que viste al actor. Y eso te fortalece. Sí. Sí, no, de hecho agradecerte siempre al canal, el espacio, ocupar esto. Nosotros somos profesores, entonces para nosotros creemos que es súper importante el tema de la formación ciudadana. Y estos espacios comunitarios, espacios donde acá, más allá de la fama que uno agarra, a mí siempre me dicen, oiga, yo pensé que era más bajito y más gordito. Entonces digo, oye, qué bueno que me encuentro flaco en la vida real. Porque, bueno, decimos, la tele engorda y un poco se ve más chatadito. Pero más allá de eso, es también eso, la satisfacción, Fabricio, de poder aportar a nuestra comunidad. Podríamos estar haciendo cualquier cosa en este momento, pero estamos acá porque creemos. Y encima nos gusta, que eso es lo importante. Sí, pues la convicción de que esto finalmente es un aporte tremendo y también para que no andamos con cosas si nos gusta el deseo, ¿cierto? También, sí. Nos gusta. Así nos que gusta. Agradecido también de que nos den ese cariño en la casa y que nos estén sintonizando y viendo, y sobre todo con mucho agrado. Así que feliz, feliz, feliz. Así es. Y les damos las gracias a ustedes por vernos cada día sábado y agradecerles que estén siempre en sintonía junto a nosotros. Yo quiero agradecer a Álvaro y a Jorge, el que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, y a ustedes, amigos que están todavía con nosotros, les invitamos para que nos encontremos nuevamente el próximo sábado en otro programa similar con nuevos invitados que siempre son muy interesantes de escuchar. Y bueno, sigan apoyando este canal comunitario, que lo hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y con mucha entrega. Y eso nos alegra el corazón y nos deja muy contentos y muy tranquilos. Amigos, que tengan una muy buena noche. Nos vemos el próximo sábado. Chao, amigos. Chao, buenas noches. Cuídense. También. Que tengan un buen fin de semana. Sigan el canal.